el láser bien. Fíjate que me tienen poca fe. Ah, ey, ¿quién te tiene poca fe? Si te tienen poca fe, te digo que te iré de guata, pues, Pamela. Yo creo que vayan dos mujeres solas es un error. Sí, no, pues, no, pues. No, pues, porque si, no puede, si yo voy no contigo. ¿Qué, Capi? Capitán. Mario. Marce. Vamos. Buenas noches. Comienza un nuevo capítulo de 1810. Ayer, fuertes cruces precedieron al duelo de eliminación. A Lonton le quiero decir que yo no, jamás me metería contigo, porque sé el tipo de persona que eres, lo vi en un reality y sé que tú no tienes ningún respeto por las mujeres. Entonces, lo que sí te queda claro, y que te quede claro, que si yo me quedo o vuelvo, si tú alguna vez me agredes, yo te meto preso. A ti o al hombre que me agredió. Deja agredes. De hablar, güey. Deja de hablar, güey. ¿Entiende? Y si tú me atacas... Está enferma la cabeza, güey. Sí, está enferma, güey. A ver, van a guardar la compostura ambos. Arturo, usted se está refiriendo a una dama, por favor. Una dama. Así lo dejé claro. Ojalá fuera una dama. Así lo dejé claro. Silencio, por favor, o suspendo el duelo. Finalmente, Angélica venció a Leticia y ganó el derecho de permanecer en 1810. Como era de esperar, este resultado no fue festejado por ningún participante y todos optaron por dejar a la vencedora sola. Esta semana será decisiva para Angélica. Solo ella sabe si el hecho de enfrentarse sola a todos la fortalecerá o terminará sacándola de la competencia. Veamos qué sucedió tras la partida de Leticia. Huele a azufre. Abáncatelo ahora, señora. Abáncatelo ahora, te digo. Está pensando. No, déjala. Sí, por la boca muere el pez. Por la boca muere el pez. Siempre es así la cosa, compadre. Bien, la leche. Ella hubiera sido la hora del siglo XXI. Se hubiera sacado a Chucky. Independiente de empezar un juego. Sí, pero demasiado. ¿Te hay ahí? No, espera. Ah. ¿Es a toda costa o no? Por 50 palos, te hago un cheque ya. Bueno, hacemos una vaca. ¿Te hacemos una vaquita? Todo lo que uno pueda leer o se pueda persignar y si obras mal, por la boca, por el pez y la cola, siempre te la vaya a pisar. Porque esa maldad que lleváis adentro, si la tenía acá, la tenía afuera también. Lo único que te quieren es tu familia. Los 6 millones que la están esperando afuera. Déjala, ey, Arturo. Arturo. No, o sea, nosotros va a seguir. Pero escúchame, es competencia. No, por lo y mismo. Que haga lo que quiera. Por lo mismo, que sepa que gracias a nosotros sí, va a seguir. No importa, pero que haga lo que quiera. ¿Sabes por qué? Porque va a llegar el minuto en que va a competir con cualquiera de nosotros y le vamos a volar el padre. Y ya que hable lo que quiera, porque la maldad que viene por dentro no se supera con nada, ni leyéndole la Biblia, ni persiguiéndose todos los días, compadre. Y que se la aguante, y que se la aguante de aquí hasta abril, ojalá. De aquí hasta abril tenemos que tenerlo. Pero cuando estemos ahí, nos encontraremos. Hey, te quedó claro, ¿cierto? Sol. Siempre. Hey, sol. Y ni siquiera hablarle. Hey, Arturo. ¿Cómo se dice? No gastes palabras. Además, que esta es su única gracia. ¿Qué otra cosa vas a hacer? Pamela, cállate tú. Pero es verdad, ¿cómo? Tú calladita, ¿eh? Deja a los pescados grandes, ¿no? Aquí. Y producción tratando de dejarla como buena y se sol. Si pierden de nuevo, van a tirar a ti. Sí. Van a crucificar ahí. Por lo que te lo aguanto. ¿Tú equivocas, tío? Sí. Porque estos van a meter mano, pues si hay un puro equipo, esto equipo, pues. Bueno, pongo.
yo quiero un duelo ya. Empecemos con mixto. Tipo, bueno. Al final están dándole trato al tiempo. Cada uno se puede defender, somos todos gente grande. Entonces cada vez que ataque a alguien, que ese alguien se defienda. Pero nada más. Si no, le estamos dando letra, 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 letra. Si bien la gente sí. Dicen... Pero si tú juntas y todas las dicen de ella, se equiparan. ¿No? Está acuática, está pura caca seca, amor. ¿Pura qué? Se está dejando perder. ¿Se está qué? Se está dejando perder. Así. Pero la ley no le dio para ganarle tampoco. Yo creo que Angélica dijo, no, ya, termina, no. Se limpia de adentro, Angélica, se limpia de adentro. Sé buena de adentro, porque si no... Al final de cuentas, no sirve de nada todo lo que hace. La obsesión de la plata nunca te va a ayudar a nada. Nunca, nunca te va a ayudar a nada. Tienes que ser buena de adentro, porque si no sos buena de adentro, no te va a ayudar en nada. Y las facturas siempre un, se van a pagar dos, aquí tres, en la tierra. Un, dos, tres, aquí en la tierra. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, que vos viste hoy, lo vamos, venimos viendo nosotros desde hace rato. Por eso te dije lo que te dije en su momento. Claro, yo creo. Yo creo que recién le cambió la ficha. ¿Tú ves, sí? Porque es la primera vez que te veo afligido. Sí, eso sí. Tú pensabas que sabía y que era solo un juego. Estás lavando la luz del almuerzo, ¿no? Sí. Esa, sigue con la luz del almuerzo. Eso. Que descanse, que le vaya bonito. ¿Pensaste en perder en algún momento? O sea, quedó claro al principio, ¿no? Sí, sí, me di cuenta. Lo noté. Que descanse. Muchas gracias. Y esto era razón que esté ahí. Si no solo contigo, estoy más chato con otras personas, pero como que no me puedo apoyar en ti tampoco, ¿cachai? No. Pero no tiene por qué hacerlo. No sé, me hubiera gustado quizá. Te lo estoy reprochando, incluso no, ni pensé reprocharte esto, pero quizá me hubiera gustado como contar contigo, no sé, pero siento que no, contigo no, no me voy a contar ni con nadie, no. Chao. Yo me equivoqué contigo. Yo creí que yo podía confiar, yo creí que yo podía contar contigo. Y yo me sentí pésimo. Pésimo de que nadie haya sido capaz en estos días ni siquiera decir, pucha, que te haya bien. O sea, piensa en eso. No, sí sé. ¿Cachai? Sí sé que no te lo dije, pero no te lo dije porque... No, pero... No, tampoco te voy a justificar, no, si tenís... Pero pues...
No, sí, yo, pero es que sabes que no... No, sí, lo tengo claro, sí. No, no. Es que tampoco es contigo, es que no te lo tenés personal. Estoy como saturado de todo, no solo... Mira, yo por último, hasta ti, hasta cierto punto te entiendo. Pero qué... Yo sé que me están haciendo por atrás y después van y dicen, ay. No, tú por último me dijiste cobarde, ya yo prefiero esa de frente, lo que quieras. Está bien, negra. Yo prefiero esa de frente, está bien. Pero espérate, y te lo dije pensando en verdad, porque sentí. Estoy de acuerdo contigo. Está bien, yo sé, por último, que tú lo que tú me decís es cierto y es franco y honesto y de frente. Bueno, pero eso, o sea, yo te sigo diciendo eso. Yo te sigo considerando a ti mucho más amiga que tú, ¿sabes? Manga de víboras, ¿cachai? Ya, ni la Nicole y todo. Que más encima sean como la... Sean, espérate, sean como la... Tienen la desfachatez de darme consejo. Nunca te van a considerar como una amiga. No, sí, sí. Nunca. Mira, que yo esté sola, que me da lo mismo. Que yo no tenía que estar sola, ¿cachai? Pero con la diferencia de que cuando hay una oportunidad de iluminarte, te da lo mismo. Sí, sí. Y yo eso lo tengo claro. Yo también. Y eso lo saben todos. Sí, todos sí. Y todas. O sea, ¿tú creíste que yo casi que no te iba a pescar más para juntarme con ellos? No. Yo prefiero andar solo. No quiero andar contigo para que esto no me hinche mal. Porque me echan todo el día contigo, todo el día me tiran tallo. Y me los como callado. O sea, si tú crees que considero eso mi amigo. No, si yo cada vez que estoy con eso, me tiran una talla pesada contigo, ¿cachai? Eso, no tengo por qué bancarme, ¿cachai? Pero si mientras más me junto contigo, más me... No te voy a contar. Pero júramelo, no voy a poder encontrar a nadie, porque yo me quemé solo también. Conversando con la Pame, como que le dije, oye Pame, si en el fondo que el Coca y el Mega bueno, contigo, tú le haces la mitad del show y lo, ¿cachai? Dije, o sea, no crees que te hacen un favor, tú le haces 50%, ¿cachai? No, como que comenté eso, y ahora que lo pienso, ni siquiera se lo dije como queriendo. Entonces ahora, lo que pasa es que ahora están todos los buenos con eso. Y eso es lo que voy a tener chato ahora, ¿cachai? Entonces tampoco me puedo acercar al Coca ni al Mega, ¿no? Estoy como así. Ese es miedo, pero es la culpa. Que no están ahí, si ellos mantienen a la gente cuando la pueden mantener manipulada. Y si ellos se dan cuenta de que uno ya se encuentra en su juego, te sacan. Así de simple. Bueno, yo nunca he estado en los juegos, por eso no me quieren. En la sí, lista negra. Creían que sí. Y si tú haces ese comentario, saben perfectamente que no. Porque se dieron cuenta cuando te nominaron que tú entraste en el juego de ella. Mira, a esta altura del partido. Y como se viene la mano, yo lo único que quiero es salir de acá. Y que en el fondo no haya un que te haya. Que me vaya a decir una sagrada. Hay que tener cuidado porque en la verdad es línea donde empezamos a ser nosotros los demás. Sí, estamos en esa línea. Estamos en esa línea. Sí, pues ya, no, ya partimos hace rato. Sí. El mismo hecho de haberlas nominado, de haber cambiado algunos votos, de haber manipulado, como lo que me preguntó Raquel. En el fondo fuimos nosotras las que manipulamos. Que lo que pasa es que la es manipulación, lo que nos claramente que tú dijeras, que pensé que se le iba a decir. No es que nosotros hayamos manipulado a la trasmilla, lo que nosotros queríamos hacer era salvarlas. Ah, oh, bueno, sí, se me fue. Pero a Pratt lo liquidó. Lo mató. No, que igual, por ejemplo, yo sé que a lo mejor estuvo mal, Pratt quedó para... Pero yo creo que eso le sirvió para darse cuenta el porrazo que mandó, que se mandó Pratt cuando estuvo con ella. Y Marcelo se lo dijo. Marcelo se le acercó y Pratt dijo, no, si no fue tanto lo que me dijo. Y Marcelo se lo dijo, eso es para que te des cuenta, dijo. Para que te des cuenta, dijo, con la cosita con la que estáis metido. No, es que más allá de que se haya involucrado o no se haya involucrado con ella, yo creo que eso es un pelo en la eso cola. Muestra de lo que ella es, ¿me entendís? Supuestamente ella siente algo por él, bonito, ¿me entendís? Como es quererse, ¿me entendís? Como es querer a alguien, como es ilusionarse con alguien. Y ver que esa persona que supuestamente tiene buenos sentimientos hacia ti, te hable de esa forma. No, es para mandarle a la... No, pero en el fondo sabe que también él está solo porque nosotros no le creemos ni la mitad. Es que yo creo que de repente calentarse la cabeza hay que ver también con quién. Con la Chucky calentarse la cabeza no vale la pena. Yo a la Chucky le hice close. Sí. Ya hace rato, ya que no la respondí. ¿Qué fue lo que le dije a la Leticia cuando la nominé?
No, mi nombre quiero ver en el espíritu. Ella, nadie le ha dicho nada. Sí. Yo siempre le he dicho, tu manera de conversar las cosas no me gusta. Sí, siempre. Y me dice, no, es que yo voy a ser así aquí, ya, pero no importa. Porque te va a llegar el momento en que te vayas a topar con alguien más choro que tú y vaya a caer. Quería hablar con vos porque siento que no fui. Yo me considero una persona clara, que va de frente y con las personas que no lo hago es porque no me interesa. Vos sos una persona que me interesa mucho. Y no es que no haya sido sincera con vos. Simplemente yo te celo todo el tiempo. Lo celo a él con vos, todo el tiempo. ¿Pero solo a él se le hace el comentario o a los demás igual? Es solo a él. La única persona que está tercera como metida es la Janice. Pero por un comentario, que justamente hoy lo hicimos, que, ¿te acordás cuando vos te fuiste al fondo a hablar con...? Yo creo que te deberías ir tú autoconvencer nomás. ¿De qué? ¿De que soy infeliz? No, uno es infeliz porque quiere ser infeliz, Gonzalo. Oye, la Nicole, se fueron juntos con el Gonzalo. Ay, cuando se fueron para allá, parece que la Andrea está en el baño. A mí el comentario me llega por una persona de que los habían visto juntos al fondo. Si yo realmente hubiera creído que lo que me comentaron era verdad, no hubiera vuelto a estar con él. Ni hubiera con vos. Hubo actitudes como vos viniste, me preguntaste, te molesta. Su momento, pero me molestan por parte de él, no por parte tuya. Porque él es un pibe grande, que le gusta el... ¿No es cierto? Y le gusta mucho y él me lo reconoció. Y yo también dentro de su juego le he dicho, tú estás con la Andrea. No, no, sí, está claro. Entonces, te quiero pedir 1000 disculpas. Sí. Y no va a volver a pasar. Ojalá. No, no va a volver a pasar. O sea, la única lata que me da que en el fondo siempre te pregunté, te pero lo yo, hice saber. Sí, no, pero eso mismo. Yo me manejé mal. Caíste en el juego nomás. Caí en el juego. O sea, yo creo que acá no me va a repercutir en nada. Por eso mismo. Pero afuera, tengo un pololo. Por eso mismo. Para que no te repercuta afuera. Yo creo que si me hubiese enterado afuera me hubiese dolido el doble. Y creo que si no te lo hubiera dicho, puedes llegar a pensar en algún momento que no puedes confiar en mí. Lo más probable es que eso sea así. Exacto. ¿Me perdonas? Da, pero sí. Es una buena. Ah, pero estamos en esta psicosis. Sí, pues está claro. ¿Me entendés? Y quiero que estén claras las cosas. Quería charlarlo, quería pedirte 1000 disculpas. Y me siento pésimo. No, igual, bueno, que lo haya aclarado. Siento que te falta el respeto. Te quiero mucho. Sí, igual. Por eso te estoy hablando. Espero que realmente me perdones y que me entiendas, ¿no? Es bueno, el tema de la Pame te lo he hablado 1000 veces. Yo siempre fui sincera con ella, a la vez que me pareció que habló en una votación. No lo aclaré al tiro porque estaba atravesada. Entonces esperé que pasaran unos días para yo calmarme, para encontrar las palabras precisas, como no soy buena para hablar. Para filtrar. Para filtrar. No soy buena para filtrar. Entonces, por ahí la también siento que de cierta forma a ella le molesta que yo le diga ciertas cosas. El tema que no hable tanto de la Angélica, que no hable tantas, porque va a llegar un momento en que ella le va a tirar tantas cosas que nosotros no vamos a poder defenderla. Porque ella jugó su mismo juego, ¿cachai? Ella también ha caído en descalificaciones acerca de ella. Y yo le he dicho, me dice, bueno, es problema mío. Es que no es problema tuyo. Porque hubo un montón de gente que en el fondo se tuvo que bancar las palabrotas de ella por defenderla. Y dentro de esa yo también le llamé la atención a la Angélica.
Entonces yo me siento involucrada porque pude haber hecho oídos sordos, como que no me importa. Pero estaba atravesada yo con la Pamela, así todo la fui y la defendí. Mm. Y ahí a ella si no quiere ser sincera. Pero va a llegar un momento en que se va a querer acercar o quizás no. Pero yo no voy a dar más bola nomás. Exacto. Y es una lata llegar a ese punto. Como lo digo siempre, el exceso de simpatía me huele mal. ¿Y no está difícil el juego anoche? No, pero voy a tener resistencia. Toma la letra y la tuvo. Oh, bueno. Pero porque le faltó resistencia. No, ¿sabéis qué lo que pasó? Es que... ¿Se murió? ¿Se no, fundió? No, que hay una... No, si hay uno que le habló, le dijo... La desconcentró. Y ahí perdió minuto. En el palo. Sí, pues. Podía además. Pero la historia... La historia estaba contada. Ya está escrita, ¿no? Sí, pero... En vez de estar acá, trotando, se va. Y no se acuesta nunca hasta que se acuestan los demás. Mira, ahora sube. Porque piensa que no se quiere perder una. No es malo. No, pero los chicos le hacen el quito. Y el miedo que quedó así con ella. Yo anoche me quedé por eso, porque quería hablar con ella. ¿Y qué dijo? Que ella siente que la dejan de lado. ¿Y por qué se ha dado cuenta? Porque dice que siempre que llega... Se callan. No, pero se pasa ruido eso. Y yo le dije, mira, muchas veces llegaste y nos quedamos callados. Sí. Pero muchas más fue solo casualidad. Casualidad. Dije, no fue a propósito ni nada. No, estaba hablando de otro tema. Por lo menos yo no tengo nada que decir, porque yo no la conozco tanto. Yo con ella, pero las caras que la conocen más tienen miedo porque dice que habla de más. No sé, para mí no. No es mala. No. No, es cabra chica. Es cabra chica. Entonces anda como, ¿quieres saber esto? ¿Qué pasa? Entonces, ¿quieres saber realmente qué sale? Ayer cuando yo volví, dije si alguien tiene... Sí, algo que decirme o hubo varias personas que se quedaron calladas. Sí. Dentro de las cuales vos te quedaste así como para adentro. ¿Fue por algo en especial o porque simplemente no esperabas que yo salga con una reacción así? No, porque es que estaba encerrada porque el Coca le había ido así como de repente. Pero no, con nada en especial. Pero yo te doy la confianza como para que si pasa algo y tenés que decirme algo, me lo digas. Sí, obvio que sí, por favor. ¿Desde lo que me tiene preocupada? Sí. Es por tener tu nominación. Sí. ¿Qué va a pasar? Y verdad, y así. Y te lo digo de corazón, y ni siquiera, y te lo voy a decir a ti nomás. Sí. ¿Sabes? Pues yo prefiero mil veces que me nominen a mí que te lo nominen a ti. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Me da miedo que tú estés ahí y que tú digas ahí. Me voy. Te lo juro.
Te lo digo a vos y no se lo digo a más a nadie. Puede que pase. Por eso no quiero. Pero, no, puta amiga mía. Es que a veces no sé si estoy haciendo bien las cosas. Yo creo que sí, Andrés. Mira, ahí demostrado una paciencia. Apoyáis a la gente cuando la veis mal. Eres la primera a llevarla, a tomar y le hacís la contención. Y le dais la fuerza, le dais el ánimo. Tú como persona eres una persona importantísima aquí en la casa. Eres una mujer extraordinaria. Gracias. No, única me dice cosas lindas somos. Pero que sí, es lo que yo creo, Andrea. Mira, yo sé que todos tenemos defectos. Pero esos defectos pasan a un segundo plano. Cuando las personas hacen cosas tan lindas como esta. Y tenía actitudes tan lindas, Andrea. De verdad, los defectos no se notan. ¿Entendí? Que al contrario lo que decía la Angélica, que la Angélica hace cosas malas, pero son tan malas que a lo mejor ella puede hacer cosas muy malas, pero uno no las nota. Vos para mí acá adentro sos, siempre te lo dije, esencial. Y por eso quería preguntarte lo que te pregunté. Porque no. A veces uno actúa y no es de mala fe y se equivoca. Y por ahí hice algo o dije algo que. Que a mí me puede afectar. Que te haya molestado. Tú confía en mí, Andrea. Yo, si tengo alguna vez algún problema contigo, o yo me sienta mal, o me sienta para llevar, o que me dijiste algo y me dolió, me molestó, te lo voy a decir. Perfecto. Y si ves que me equivoco, también. Pero yo quiero que esa carita cambie. Que andes con el chabón y me voy a cagar a pe... Oh, si no sé. ¿Cachai? ¿Por qué sale mi André? Tiene que estar bien, mujer, mira. No sé dónde sacar fuerza. Ya he aguantado 45 días. Que no han sido fáciles porque además te he tocado otra mochila. Aquí adentro. Y es cargar a veces con la angustia y todo lo de delegas. A eso lo estoy manejando ya. Pero tenés que sacar fuerza, mujer. Es demasiado bacán. Te así. Tenéis dos tiempos a estar en la cama, sino uno. Que tratarlo así. No es que tratarlo con mucho cariño. No, pero... Vamos todos a desayunar. Ya, porque vengo a atender la mesa yo para que tomen asiento. Sí, voy a calentar. ¿Ah? A mí no me tocaba poner la mesa al desayuno. No me tocaba a mí. Yo ya la puse. Lo que pasa es que ni bien llegue tienen que ponerla. O sea, porque tienen que comer ni bien llega, ¿cachai? Como no había nadie, la puse yo. Pues encima ahora me mandaron a limpiar toda la casa, entonces. No eran las piezas, ¿no? Las piezas, el pasillo y... Y encima lustrar los muebles. O sea, la chica conmigo. ¿Junto con la Camila? Sí. Y el... Ya, pero si barrer no es tanto tampoco, Eliana. No, si barrer no es tanto. Ah, ilustrar todos los muebles de la casa. Lustrar los muebles, pasarle un paño y sacarle el polvo. Lustrar los muebles. Ah, pasar un paño y sacarle los muebles. Pero vos sola no te tienes que tocar eso. Yo también lo he hecho, Eliana. Todos lo hemos hecho alguna vez. No, pero vos no tocas. Además, no estáis haciéndolo sola. Yo lo hice sola. No es para tanto tampoco. Es mucho. Y de última, eso lo tiene que arreglar usted entre usted. Claro, si no te gusta... Si no te gusta o necesitas ayuda... O alguien. O algo. Barre una pieza, después para, barre la otra la pieza. La otra pieza. Va limpiando, otra va limpiando los muebles. Aparte, ayer la tomé, barrió la pieza de la niña. Que no va a ser tanto de otra onda. No, no, si van a tener esta mala onda y se van a levantar con esta onda, no digo ni a. No, pero no es mala onda. No, es mala onda. Sí, Andrea. Porque con los que tienen buena onda, les mandan a hacer, no sé, servir la mesa del almuerzo. Sería toda la tarea. ¿Y no, querés, no te gustaría lavar la loza? Estás loco. Señores, a tomar desayuno. Es
más bueno, pero es me más haces gratuito. un juicio de labor terrible, entonces me deja como el... Cuando yo ni siquiera sabía si le tocaba a Juan Pablo, no sabía quién le tocaba directamente. Por eso mismo. Entonces la próxima vez... ¡Es mi guagua! ¡Es mi guagua! Entonces la próxima vez lo dejo ahí y nos cagas a pedo todo. No, no, se tendría que ver con eso. Bueno, no te estoy retando, te dije. Te dije que no fuera injusto con él. Ah, pues ayer estaba hablando con Gonzalo. Entonces, pues, Andrés le decía que en el fondo le cabía duda y que había hecho cosas que daban para pensar y para ver. Pues. La vez que se fue para el fondo con la Nicole. Ah, ya. ¿Te acuerdas que Pacho le dijo a ti que se la había...? Entonces me dice, ¿de dónde saca eso? Le digo, a ver, a mí me lo contaron. Supuestamente Pancho vio, se lo contó a Coca y Coca me lo contó a mí. Entonces quería ir a preguntarle a Pancho. Entonces, mira, le dije, lo único que te pido, le dije, es que no me traigas Coca en cuanto, porque si metí al Coca en esta cuestión de Coca, ¿sabes? Y se va a enojar. Pues encima me lo contó a mí. Le dije, ahora, eso fue al principio. No sabíamos que Pancho era bueno para la mentira. Entonces después yo le dije, mira, ¿sabes? Hay que generar discusión y problema por lo que pasó hace 3 semanas, donde cabe la duda, en el fondo, de que si es verdad, si es mentira, no sabemos. El tema es, lo que te está diciendo la Andrea, es que no hagas cosas que den que hablar. Estuvo a punto de quedar la casa. ¿También? Dije yo, claro, porque si iba el Gonzalo a hablar con Pancho, Pancho de seguro o Gonzalo te iban a agarrar a ti. Y dije, ¿para qué meter al Coca en hueá? ¿Cachai? ¿Por qué meterse en una...? Menos mal. Porque yo lo... Ahí sí que... Yo conocí, por eso te digo, conociéndote, sabía que no iba a... Porque nos preguntan dónde se los cuento, yo tampoco le iba a mentir, ¿me entendés? Pero era para generar atado. No, y además que fue una conversación en que yo te le dije así en otra onda, en... Claro. ¿Me entendés? O sea, no viniste a decirme, oye. Claro. Fue una conversación. Salió una conversación nomás. Cada uno sabe lo que tiene que hacer o no. ¿Y qué le importa de que los otros hablen si tú no hiciste nada? Qué rico acá. No comas ni una hueá más para no cocinar más. Manda a cocinar a otro. Manda a cocinar a la Carmen con la Eli. No comen nunca. Las termitas se quedan de hambre. Oye, pero están haciendo un buen aseo adentro las de ahora. Sí, pues si no saben cocinar, las termitas están hasta... No la he visto. ¿Cachai la motivación que tienes cuando haces ejercicio? Claro. Quedan con energía para hacer ejercicio. No les da sueño. Se levantaban y se acostaban, se levantaban y se acostaban. Ahora hacen ejercicio y chao, saben, Leticia ayer fue eliminada de 1810 y antes de retirarse dejó este legado. Y como ustedes saben, la persona que está, el nombre que está en este sobre, le otorga inmunidad por una semana. Además, puede ingresar a la habitación del siglo XXI. También tiene derecho a elegir a otra persona del sexo opuesto para disfrutar de estas comodidades de la habitación del siglo XXI. Dicho esto, procedo a leer el legado. Al partir de la hacienda, dejo mi legado a... Arturo Prat, para otorgarle inmunidad por una semana. Arturo, te pido que te pongas a mi lado, por favor. Pero hay mucho más, ¿eh? Voy a leer textual. Arturo, te pido que le cedas el llamado a Pancho para que hable con su hijito. Y hay otro mensaje también para ti. Anda con Angélica
y cuídala mucho. Cariños a Pancho y que entienda. Leticia, 1810. Te dejo este legado para que lo tengas de recuerdo. ¿Te lo imaginabas o no? Yo pensé que se alojaba a Pancho directamente. O sea, fue una sorpresa que te había dejado a ti. ¿Y no te sorprende? Estoy un poco desanimado, la verdad, así que... O sea, me viene bien para permanecer acá, porque eventualmente, si llegamos a perder, iría a duelo, pero... No, estoy... ¿Y por qué estás desanimado? No, por situaciones propias de reality. No, ¿pero nada, se pueden arreglar? Sí. Bueno, te cedo el llamado a ti, Francisco, para que puedas comunicarte con tu hijito, que creo que es lo que más deseas en este momento. Sí. Y ahora llegó el momento de que tú tienes que elegir a la persona del sexo opuesto para que te acompañe. Angélica, la persona que recuerda el legado. ¿Tú eliges a Angélica? Angélica, por favor. Primero quiero saber si es por obligación del papel o es porque tú me eliges. Yo elegí. Entonces, por favor. ¿Qué te parece, Angélica, que Arturo te haya elegido para que lo acompañes en las comodidades de la habitación del siglo XXI? Primero, Leticia, habíamos conversado algo y yo sabía que se le iba a dejar a Pancho. ¿Ya? Y eso es verdad. ¿Ya? Entonces, ¿lo cambió a último minuto? No, porque sé, el legado lo tiene ahí Arturo. La llamada era para otra persona y él... o sea, eso es lo que me había dicho ella. Yeah. Entonces, Juan. Bueno, los deseos de Leticia se tienen que cumplir. Una semana para dar el cerebro, así que... Espero que lo pasen muy bien. Yo los voy a dejar en un... por pocos minutos y los voy a venir a buscar, pero antes yo les traje una sorpresa. Porque yo en unos días más me voy a alejar de ustedes. Tengo unos compromisos en el siglo XXI. He estado un poco... Muy movido. Sí, muy movido. Pero quise traerles algo que yo sé que les va a gustar y por lo menos se van a acordar de mí los días que yo no voy a estar con ustedes. ¿Ah? No, no, no. Quédense aquí, que es una sorpresa. Yo les traje a los varones un perfume a cada uno. Ah, y unas cosas de aseo que yo sé que les va a gustar. Y a las mujeres les traje cosas de belleza, por ejemplo, cremas para el pelo. A Coca lo regaloneo porque te traje algo para el masaje de tu pelo porque sé que lo cuidas mucho. Muchas gracias. ¿Ah? Bueno, Arturo, como es lógico, no tiene, porque todas estas cosas las vas a encontrar en el siglo XXI. Yo los dejo un ratito, los vengo a buscar, ¿ah? Para que se acomoden ya y se arreglen para la habitación del siglo XXI. Muchísimas gracias. Cuídenlo, cuídenlo, porque esta semana van a tener muchas sorpresas y yo sé que los van a necesitar. Chao. Chao. Suerte. Chao. Chao, chao. Creo que la mina no lo está dejando. Él lo que está haciendo no dejándolo en el desamparo. No, están de acuerdo. Yo no creo que yo seguramente no lo está haciendo con todo el cariño del mundo y todo, pero el tipo. ¿Nobleza obliga? Yo siento que es puro capitán. ¿Nobleza obliga o no obliga? Sí, sí, obliga. Pero es que a lo mejor necesita... Estaba muriendo, estaba clavando las venas. Pero es que a lo mejor necesita ese tiempo para pedirle una explicación. Y es verdad que es un gesto de caballerosidad. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué pensaste así? Y a lo mejor puede ser la conversación y después se da, suponiendo. Pero sí, un gesto, digamos, de... Quizá a lo mejor hasta de reconciliación. Hay que ser gente, con las personas que saben ser gente. Se notó mucho. Que se hizo la víctima y él como que no lo podía creer y ahora le hicieron mal. ¿Se pusieron de acuerdo? Me hacía más cediendo una... No, pues te dije yo, no lo pesqué tanto, te dije yo. No, ya con esta... Ya claro. Pú. Claro, pú. Si te vengo diciendo hace rato, me gustaste. No, te lo digo en verdad.
No, me parece, bueno, me parece perfecto. ¿Sabes por qué? Porque en estricto rigor, ella está sola, vos estuviste con ella, no sé, 2 semanas, y aunque no queráis hacerlo, no la estáis dejando en el desamparo. Me parece entender, tirarle un salvavidas a alguien que la está pasando como el... Angélica, ¿así lo queríais? ¿Tal cual como resultó? Te voy a poner Pimpinela, te voy a poner Pimpinela. ¿Quién es? Y el Prat, soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que tiene inmunidad. Ah. Todo lo maneja a su ritmo. Y lo peor que tengo es que se lo aguantamos. Somos 15. ¿Cómo no lo podemos amarrar un palo y dejarlo un medio amarrado? Yo creo que la Angélica arregla todo. Sí. Obvio, sí. Obvio. Pero la Leticia es la más tonta, po, porque ella es la que compra. Oye, si vos te pueden ofrecer cualquier. Pero ve hasta qué punto lo compráis, po. Y compró nomás, po. Barato. Claro, ¿y cuál es la intención de la Angélica? En el trasfondo de esto es que nosotros perdamos, claro, y tenga obvio que ir al choque yo, Gonzalo. No, ¿cachai? Obvio. Porque eso es fijo. No. No, porque si perdemos, está no, claro. Yo lo veo como que la Angélica quería proteger al Arturo. Claro, por lo mismo. La Angélica quería proteger. Porque y eso era lo principal. Weón. Lo demás, ¿por qué lo demás a dejar perderte, weón? Yo sé que no, Arturo, pero si llegamos a perder, nosotros va a ir el guatón. Pero es que si pensáis que esa manera yo, que me Gonzalo, van a perder, ¿para qué? Yo estoy lesionado. Bueno, pero si por eso yo no hablé con ella. ¿Cachai? No sé, igual la Leticia es muy paga, ¿no? Ojalá que no vuelva más aquí. Porque que venga para acá, weón. No hay ni. Tiene menos brillo, tío. Esta otra también. Manipuladora, Asquerosa, loco, weón. Asquerosa, no, pero conmigo se funó ya. La pinta bonita, weón. Si lo peor de todo que es inteligente. ¿Sí? Si fuera tonta, la salieran de mala, tiene mala. Pero la demasiado inteligente y lo piensa todo, weón. Yo no sé, ¿cómo hay alguien que la pueda elegir para llevársela a la pieza, weón? No sé, está diciendo esto, weón. Ojalá sea. Que sea todo, weón, con alguna. Por eso está tirada como un dedo. Sola, weón. Hay minas como la Nicole, la Yanis, la Pami, que en el fondo están así súper paradas porque está el coca detrás, po. Porque ellas solas no se la bancan, ¿cachai? Entonces esas son las que me dicen, a mí ya más de 3, un mes, y yo callado, ¿cachai? Y no voy a saltar y no voy a reaccionar con ninguna. Pero esa bota igual, po. Necesito un... Bueno, va a ser bien venirme acá adentro a estar solo. Yo sabía lo que se venía ahora, po. ¿Pero sabía que te dejara vos? Y que tenía que llegar a Angélica y tenía que pasarle a llamar al Pancho. Entonces... O sea, sería mucho más agradable estar como tú, que podéis pasearte todo el ambiente, a que yo, que por la que dije, me crucifiqué solo y apunté tú, no puedo ir para allá porque el coca empieza a la Pamela empieza a dar, ¿cachai? Eso no más, pues, bueno. Con respecto a lo de ahora, me parece que está bien lo que hiciste, weón. Bueno. Me parece notable. Porque todos, me incluyo, podemos llegar a reprochar la actitud de Angélica y el comportamiento de ella y todo el tema. La diferencia con vos es que vos estuviste con ella. Y claramente es común dar la espalda. Es, claro. ¿A ti ya te llevó un día la pieza del siglo XXI? Sí. Ella en cierto modo te habrá hecho la buena amable. Vos la empezaste a conocer en el camino, a lo mejor tuviste diferencias, se distanciaron. Lo probable es que ella se te tendría la mano en un minuto. Y te repito, yo no le tengo cariño a la Angélica. Vos lo sabés, lo tenés más que claro. Pero también reconozco que uno no puede ser injusto en esas cosas. Tú, que en algún minuto fuiste compañero de ella, dejarla en el desamparo, si no tiene con quién estar. Que quería irte a lo mejor con otra, que te hubiera ido con otra mina, weón, para que bajarla más sola. ¿Me entendí? Voy a calentarse más, chico. Es así. Y me da encima, una se va la pieza, esa más me calienta. Y después de todo, dice la Angélica ayer, lo trató de cobarde, la weón.
va encima Arturo la noche cuestionándose todo el tema que dijo después, está desconcertado con la mina y le elige igual. ¿Tú crees que no lo sabía? Me cuesta imaginármelo en esa parada. ¿Cachai? Yo tengo buena onda con Arturo. Pongámosle que él no sabía, pero si a vos te interesa estar del otro lado, no la elegí para ir al siglo XX. Esa es la... Claro. Él sabe que con lo que hizo se cavó su propia tumba. Se cortó la poca onda que quedaba. Entonces ahora lo único que le queda es la mina. Ahí él a mí me demostró de qué lado estaba. Todo esto que sucedió hoy no me sorprende en absoluto. Me dio muchas gracias. Ya me calienta. Me encuentro que él sí sabía. Sí. Lo tenía súper claro. Yo le dije a Leticia un día que estábamos en la mesa. Le dije, yo sé quién vaya a elegir. Por intuición nomás. Me dijo, ¿a ti? No, elegí a Arturo Prat. Y me dijo, no, a Pancho. Ah, ya, le dije, menos mal. Pues lo otro fue que en realidad le haya lavado la cabeza y haber dicho, ¿sabes qué? Si tu equipo pierde, al primero que da la parrilla iba a ser Prat. En el fondo era como para salvarlo. Claro. Y no me extrañaría que la Angélica mañana trate de dejarse perder, pues no importa. De hecho, lo que más quiere es ella, eso. Estoy seguro. Sí, porque está enojada con todos los hombres. Sí, pues. Hasta ahí. De ese equipo. Pero qué rabia, y era lo que decíamos, porque en el fondo... Ya hay cuatro personas, son cuatro hombres y los cuatro hombres en el fondo igual importan, ¿cachai? Y en el fondo ya hay mezclando sentimientos, ¿cachai? No, sí, creo que lo que tenemos que hacer nosotros es canalizar toda nuestra rabia mañana en la competencia, güey. No, rabia no, sino que la No, energía... es que yo, bueno, hablo por mí. Mi rabia era canalizar la competencia. Al final, la semilla maldad se salió con la suya. Chicos, yo creo que ya no es más tema. Sí, chaval. Ya sabemos lo que es. Están las cartas tiradas. Ya sabemos para dónde va. Eso quiere decir que sabemos con qué cartas estamos jugando. Sí, pero es que ¿hasta cuánto la aguantamos? Nosotros ayer teníamos una sola misión y la conseguimos. Nos dimos cuenta que podíamos dejarla psicológicamente y lo hicimos porque estuvo a punto de perder. Y de ahí no nos importa más porque ya sabemos que podemos jugar la psicología con ella. Ya, Arturo, ¿puedes ir a buscar a Angélica? Claro. Las vengo a buscar, por favor. Angélica, ¿vamos? Vamos. La decisión ya está tomada. Sí, pero yo te dije claro. Está todo muy bien. No signifique esto un... Nada más tengo que dar las gracias, creo. Está bien. Ya. ¿Están listos? Siempre listo, Raquel. Bueno, ustedes conocen la habitación porque fueron los primeros que se ganaron el premio, así ¿no? Sí, se invierten los papeles. Que ahora... Sí, ahora es Arturo quien invita a Angélica. Así es. Bueno, está un poco cambiada la habitación. No, ¿en serio? Sí, por supuesto. ¿Hay sorpresas? Hay sorpresas. Adelante, por favor, Angélica. Wow. ¿Ve? No sé si ustedes me permiten acompañarlos un poquito. Pero acompáñenos lo que quieran. No sé, ¿no te quieres el servir dueño algo? De casa, no sé si me puede servir algo. Raquel. Ah, pero exquisito, muy bien. Bueno, espero que lo disfruten, pues, ¿ah? Y así lo haremos. ¿Estás contenta, Angélica? Estoy sorprendida. Primero por la decisión de Leticia, que yo creo que ella jamás se imaginó la polémica o el desacuerdo afuera que se está... que ha llevado en torno a esto. Y también porque... Bueno, está bien. Bueno, esa mirada me indica que tengo que irme. Yo creo que mi presencia sobra. Se pueden dar una ducha. Ustedes ya conocen las comodidades del siglo XXI de esta habitación. Sí. Que lo pasen súper bien. Gracias. Se lo merecen. Arturo, gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Y se toman una copita de champaña a mi nombre. No me digas dónde está. Chao, gracias. Está? Ahí está el champán regaladito. Estoy en Regio allá. Hoy mira eso. Chao, gracias. Chao, Raquel. Te invito. Bueno, y si me lo permite, el primer brindis por Leticia. Sí. Gracias por la oportunidad, por la inmunidad también, que me sirve para esta semana. Ahora le puedo decir a Leticia que estoy, pero maravillada de ella y que... Te invito a sentar. Bueno, yo como me quedé sin llamada, aprovecho también de mandar un saludo a mi casa. Yo sé que me están echando de menos, yo también los echo mucho. Así que un beso para ella.
esta Leticia, cómo está en pájaro. Bueno, nunca la quiero ver, nunca la quiero ver más en toda mi vida, nunca más la quiero ver. Qué nunca. Pesado. Pero que eres cruel, si en el fondo igual es decisión de ella. Una persona que toma esas decisiones, yo no tengo ningún interés de compartir. Ay, pero Pancho, cuando la nominamos tampoco te interesó venir a darle el apoyo, ¿cachai? Entonces, ¿qué esperáis? Sí, o sea, si yo, no sé, por ejemplo, a mí me gusta Arturo Lonton y tengo onda y regaloneamos, no sé, nos acostamos juntos y todo. Y el día de mañana me llegan a nominar. Y este va y hace el comentario, ¿sabes qué? No me importa ir a salvarla porque no me nace. Es que ¿sabes lo que pasa? ¿Qué hago yo? Ni Es que ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa, Nicole? Creo que también entendible si para mí era una amistad que yo tenía con ella. ¿Cachai? Una amistad que realmente a ella se la confundió. Pero también hay que ver cómo la otra persona se comporta contigo. O sea, si yo doy y la otra persona no me da nada. Poco. ¿Tú crees que yo le di menos cosas que Arturo Prat? Yo era el que más tiempo le daba a la Leticia. Yo era el que más tiempo le daba de todos a la Leticia. Y ella nominó. Le dejó la inmunidad solamente a la persona que a mí más menos me llevo la casa. Más encima. ¿Caché? Con el único que yo he peleado, a él se lo deja. Te juro que Pancho me dejó, pero... Qué mal. Oye, me quedé... No anduvo mal. No, y sobre todo lo que me dijo Gonzalo, que al final se llevó el mejor premio. Poder hablar con su hijo y aún así no estaba conforme, ¿cachai? No, y me fue a gritar. ¿Te fue a gritar? Me fue dos veces. Así, pero pésimo. Pero a gritar. ¿Sabes lo que iba a gritar? No. ¿Al lado que...? ¿Qué? Yo me perdí todo eso. Sí, se nota que te lo perdiste. Dos veces me fue a gritar, pero a gritar. Bueno, si te dije que era un saltero, como si lo hubiera sacado la... Si todos lo sabíamos, y tú también lo sabías. Sí, pero hay una cuestión que tú podías hacer lo que queráis, pero tú... ¿En qué te están haciendo? ¿Por qué le dejan la nominación a la persona con la que yo me llevo mal? ¿Por qué me hace... Si yo nunca le hice nada malo, ¿cachai? Eso es maldad. Porque es mala igual que la Angélica. No es mala. Ah, no, es súper buena. Es tonta nomás. Pero tampoco puede estar hablando así de la Leticia tan mal. Sí. Bueno, yo creo que toda la gente tiene el derecho a hablar a las personas como que no, te puede gustar o no gustar. Pero por lo que tú decís, porque había un sentimiento de amistad de por medio. Tú es lo que más has recalcado. Claro, es lo único que apeno. Es lo único que apeno. No tengo una relación. Y es lo que más ha faltado. ¿Cómo? Es lo que más ha pasado a llevar. ¿Quién, yo? Sí, con tus comentarios. Esa sabes tú, sabes que ya no te pesco tampoco. Mira, te alteráis por todo. Sí, pues si no sabéis lo que estáis hablando, Nicole. ¿Cómo que no? Nicole, no sabéis lo que estáis hablando. No, pero a ver, lo único que le dije a la Leticia. Oye, estoy al lado tuyo, lo único tranquilo. Bueno, es que si no sabéis lo que estáis hablando, ¿cómo que no? Y también la Leticia se lo prometió, le dijo. No, oye, sí. Si le dijo que se le iba a dejar. Oye, ¿qué sabía? Oye, Nicole, le decía todos los días que se le iba a dejar. A Marcelo Vega le dijo. A Marcelo, pero a mí delante de Pancho le dijo que se le iba a dejar a Pancho. Y a él también se lo dijo. Tú sabés que la Leticia iba con una cosa y contaba otra y después inventaba otra y eso estaba claro. A muchas personas de la casa le dijo que no te la iba a dejar. Que a nosotros también nos cagamos lo mismo. No tenemos que tirar. Arturo, lo único que te pido es que esto sea en paz. Va a ser favor, en paz. Oye, que sea en paz. Yo más que nadie quiero paz. Ya. Soy un tipo pacífico. Ya. Por esencia y naturaleza. Mira, yo que no parezca, igual me gusta la paz. Ya, está bien. Ya, así que por favor. Teresa Calcuta, vaya. Por favor. La pacífica. Vaya, la pacífica. Sí, oye, si todo lo arregló Angélica para quedarse ahí solita en la pieza con él y no tener que... Y sigue su show, púa. Está feliz ella, con la muestra en la pieza. Yo le voy a desarmar la cama toda la noche que se haya para adentro. Le voy a dejar el colchón al lado de la piscina. Fuera hombre. Oh. Ya no habrían echado ya por pegarle, púa. ¿Qué tiene más bueno que todo junto? Le está resultando su juego, po. Está logrando lo que quiere igual, po. Si no es tonta, po. No, po. Tiene ni un pelo tonta, no. Po. Aparte, es tan atorrante. Yo creo que lo atorrante está en su actitud, weón. Le llama a la clase, po. A mí, todos los días. Guiso. Pero todos los días la misma comida. Uy, papá, tú que no son mis favoritas.
Ya, este es el más grande y yo me siento acá. ¿Sí? Te invito a almorzar. Está exquisito, pero exquisito. Esto es Jumbo, sí. Oh. Bueno, se le agradece al auspiciador Jumbo. Por Jumbo. No. Y por la Leti. Pero sí. Se lo tenemos. Por Jumbo. Por la Leti primero. Ya. ¿Y por Jumbo después? Y por Jumbo y Antel. Sí, ya, no. ¡Está listo el racho! Bien. Vamos, mi amor. Vamos. ¿Qué estás haciendo esto, Juan Pablo? Solito. Porque la gente abusa. Es que tienen que ir rotando. Pero Mario, tienes que hacerlo bien. ¿Y por qué está mal? Porque la mesa la terminó poniendo la Yanis. Mario, ¿qué tiene que servir? Juan Pablo, Juan Pablo. Pero si Juan Pablo sirvió el desayuno y lavó la loza. Sí, lavó la loza, cocinó, está haciendo todo. Dime, ¿qué hace la Angélica, por favor? Lava la loza del almuerzo. Esta. Esta, claro. ¿Quién lleva? Lo único que pido es que no discutamos nada, Yo no discuto. A mí no hay que pelear esto. Arturo, tú te has portado bastante... Ya, ¿viste? Ya estás discutiendo. No, me estás reprochando. ¿A qué lleva el reproche? A la discusión. ¿Quién está discutiendo? Tú. No, tú me estás increpando. Tú me estás reprochando y el reproche lleva a la discusión. Oye, que estás agresivo, Arturo. Estás aprendiendo a contestar. Yo estoy quedando sorprendida. Pancho no merecía que le contestara nada. Porque qué absurdo su... Me dijo, me gritó, ¿qué supiste hacer? ¿Viste? Estás contenta, le hiciste bien, le lavaste el cerebro. No puedo entender si nosotros... Él, desde antes que llegara, sabía la relación que teníamos con él. Pero yo te dije, desde que discutí con... Yo dije, ¿cómo está mal? Yo no iba a tirar la toalla. O sea, la se notó. De mucho, hasta el quinto bastón. Pero ¿sabes qué? La Lady tampoco hubiera podido ganarte. Por lo que me dijo Longton, dije, por puro molestarlo, me voy a quedar. Yo voy a ir de acá a la cama. O sea, que me llamen para enviar. O sea, de por seguro que yo igual. ¿Estás lista, negra? Sí. Tómate eso porque nos vamos, Angélica. Hay que volver al pasado. Donde no hay colores bonitos, donde no hay cuadros. ¡Ay, Diosito! Colorientos, que donde hay. Mira, que después de que con Frigo Bar, donde no hay Jumbo, no hay Entel, no hay nada. Bueno. ¿Cómo va el brócoli? Me voy a ir a yo voy al baño y me voy a acostar en cualquier. Oye, estuvo riquísimo. Qué fome que no hay barras de chocolate. Pum pum. ¿Ah? No sé, a veces como rechiflado de tristeza. ¿Qué? Te veo. Te miro y veo que ha sido, no sé. En este buen tiempo, solo una buena mujer. Sé que eres buena, eres consecuente y. ¿Qué más querido? Como no quiero de nadie, quizás como no podrás querer. En el juego de la hacienda. No sé, se me ocurren palabras al voleo, solo tú. Veo que la vida te, no sé, como que te ríe y canta. Los morlacos del Lotario. Los tiras a la marchanta, como juega el gato Maula. Sos un caramelo. Te veo en el recreo y me vuelvo loco. Tienen tu cara. Bueno, no te va a cantar más, no hacer tierno, no hacer nada de esas cosas. No te creo. Sí, así va a ser. Ah, bueno.
La mazurca, danza originaria de Polonia, fue uno de los bailes europeos que causaron mayor furor en el Chile de 1800, junto al vals, la polka y el minué. En el mundo, el maestro de la mazurca fue el músico Frédéric Chopin, quien compuso más de 50 obras en este estilo, aunque difícilmente pudo imaginar que sus sutiles melodías en piano llegarían a formar parte del folclore chileno. Y es que en Chile Chopin tuvo curiosos sucesores, como don Nicanor Parra, pero no el antipoeta, sino el padre de los famosos hermanos, de cuya guitarra su hija Violeta aprendió algunas mazurcas populares, las mismas que acabarían formando parte de su repertorio, como la Paloma Ingrata y la Petaquita. Pero admiremos, con nuestros propios ojos, la elegancia de la mazurca en la siguiente clase de baile. ¿Qué vamos a hacer hoy día, profe? Vamos a hacer una mazurca. Bien hecho tenía. Primero que nada, yo les quiero presentar a mi compañera de baile. Ella es Catalina. Hola. ¡Bravo! 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 El baile que vamos a hacer ahora es una variante de una mazurca. Me gustaría que ustedes se pusieran, por favor, se pusieran las damas adelante y los varones atrás en los espacios. El paso es bien simple, por favor, quiero que lo vean primero, tanto damas como varones, quiero que lo vean. Lo vamos a hacer sueltos y después con las parejas. Es un baile de pareja tomado sin pañuelo. El paso es bien fácil. Van a hacer uno, corte, camina, 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 queda. Veamos con la música, por favor, la primera estrofa del canto. Conmigo, todos juntos. Ocho. Pam 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 bien Cami pam 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 pam. ¿Ve que era fácil? ¿Ve? Bien, ¿ah? Bien. Ahora, eso se baila de la siguiente manera. Pam 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 pam. ¿Ya? Ahora viene la siguiente variante. En vez de hacer tres, hacemos uno solo. Voy a hacer la segunda parte. La segunda parte es. Pa pam pa pam 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 pam. Pa pam pa pam pam pam. Es uno solo, pero son los mismos tiempos. Nos ponemos pareja, por favor. Traicionero. No. ¿Viste? Ya me cambiaste el tiro. No, ya. Ya, ahí. ¿Quieres cambiar por la Chucky? Quería solo bailar con la profe. Sí. Atento. Siete. Ocho. Y. Queda, corte, corte, corte y queda, cambia ahora, queda. La otra pata. Queda. La otra pata. Hasta ahí, ok, muchas gracias. Por favor. No, esto ahí lo voy a vamos, Pancho, ocho y... Aprende, cambia, sí, mírame, mírame, se te perdí. Cambio. ¿Cómo era el café? Bien. Vamos de nuevo. Entonces, la primera vuelta lo hacemos cambiando la pareja. Pum, pam, 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 cambiamos la pareja. Pum, pam, pam, cambiamos la pareja. De a uno, ventanita. Brum, pa. Cambiamos abajo. Abajo. Eso es el tiro. Sí, sí. ¡Eso es mío! Ventana, un. Allá. Abajo. Mario. Otra ventana, un. Abajo. Y ahora parejo, avanzamos. Pum, 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 pa. Pum, 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 pa. Uno en el mismo lugar. Uno, mismo lugar. Eso son cuatro veces. Pero avanzando en el círculo, que se ve un avance. ¿Estamos? Quiero verlos de pareja. Cada una pareja me va a hacer un verso para ver cómo estamos. ¿Ya? Vamos, siete, ocho y. ¡Aunque se puede! ¿Les parece que montemos el baile final? ¿Cómo va a quedar? Por favor, las parejas se me ubican. Y dice... Queda... Uno y queda...
queda. Ahora se toman y... cambia el lado. Queda. Por otro lado. Ahí, por otro lado, Angélica. Cambia con ventana. Maravilloso. ¿Qué sale? Amigos míos, muchas gracias por estar, despertarlo y acompañarme. Así que un aplauso por ustedes. Muchas gracias. Por... ¡Bravo! ¿Sí? ¡Bravo! Me gustaría que hubiera muchos más, pero sé que están algunos lesionados y todo el tema. Así que hay vamos, vamos a esperar que esos lesionados se les pase la lesión y podamos retomar algo de su. Amigos míos, muchas gracias. Chao, Andrita. Se me cuida. Pam, param, pam, pam, param, pam, pam, param, pam, pam, pam. Si la estuve fuera así todos los días. Sí, boludo, qué agradable sería. Si en realidad fuera un personaje lo que ella tuvo, sería genial. Si se contuviera un poco, sería genial. Pero cosas como las de anoche hacen que uno le pierda el respeto. Que... una lástima. Ya, saca nomás la banca, compadre. Y aquí podemos... comprar terreno. ¡Éjale! Camila, venga a probar el columpio. Sí, por él lo voy a probar el columpio. Capi, no, no, ¿no tengo algún riesgo de caerme en el columpio? No se va a caer, Capi. ¡Dale! Dale, 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 dale. ¿Me caigo? ¡Ay, qué entretenido! Tenemos que tirarnos con todo. No, mañana con eso. O sea, yo no quiero perder más. No. Ya estoy chata. Sí, dos veces ya tomamos. Cami, si no se nos puede ir ningún hombre. Ninguno, ninguno, ninguno. Pero ¿se nadie. Va uno, o se va uno ahora al tiro. O sea, se va o Álvarez. No. ¿A la competencia o...? Oye, no mires a Álvarez como menos cosas. No, pero es que te digo los que, o sea, podrían nominar al otro equipo. Yo prefiero, me parece que se quede Álvarez a que se queden dos personas del equipo que encuentro que de repente no... O sea, de hombre, que de repente no nos da mucho aporte, ¿cachai? Álvarez se tira con todo. Sí, yo creo y que... y demás que van a seguir viniendo competencias en agua. Y Álvarez... sí. Copescado. ¿Y Arturo cómo anda para mañana? No, bien. ¿Sí, Power? Sí. No, mañana hay que ganar sí o sí, o si no quedamos, no, ya muy debilitada sería tu match. ¿Cómo tanto? Tres competencias seguidas. Mucho. Pues. Bueno, nosotros ganamos tres competencias seguidas. Como sí, pero nuestro equipo es mucho más fuerte que el otro. ¿Ah? El otro equipo es más fuerte que el otro. O sea, estamos ahora, se han ido los dos equipos. Estamos quedando equiparados. No, ahora estamos súper... cada vez estamos quedando más equiparados. Cuando comenzamos éramos mucho más fuertes. Por eso. Rico. Gonzalo es el capitán nuevamente. Sí, 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 escuché Gonzalo. Así que yo... mejor, ¿sabes qué? Nos daba suerte, parece. El capitán nunca se debe cambiar. El capitán tiene que comenzar y terminar. Y terminar, sí. Y él fue el que no quiso seguir. Nadie... claro. Porque siempre, tú has visto que cuando empieza un negocio y hay un cambio, sí, que ya todo se quiebra. Sí, es como algo de la suerte. ¡Mira, lasaña! ¡Te escucharon! Y panqueque, yo me dio eso, qué rico. ¿Ah, te viste? Ah, que primero hay que cambiar tu ropa. ¿Por qué, Rihanna?
qué rico, qué bueno que pediste esto. No sé, yo venía de competencia. Hay que ganar sí o sí, así que comete todo esto. Y Lonton participa, ¿no? No. ¿No? Salvo que haya una función para él, ¿mm? Pero no, no puede con ese tobillo. Lo único fue que yo estoy resfriado. Y en la mañana corrí y después caí a la cama. Estaba fatigadísimo. Pero no importa, mañana voy a estar bien. ¿Sabes qué? Parece que siempre el invitado al que viene con hambre. El que se queda, ¿no? Ya, sírvelo. ¿Cómo que sírvelo? Por favor, hay que ir. ¿Pero tú me invitaste? El lado de... Ya, bueno. Ya, ¿viste? Eso debería tener una hora fácil. Ah, esto de Jumbo. No, esto sí. Gracias, Jumbo. Ah, José Miguel Carrera. Estoy aburrida. Avísenme si viene el coca. Ya, pero no sean hocicones, ¿eh? O sea, yo soy amigo tuyo en la medida en la que vos me diste todo lo que yo pretendo y si llego no, y si algo que tú me decís bueno, no se cumple, te trato como la trató de huevona, de que te lavaron la cabeza, la trato como el... Pancho, ya está caliente porque la Leticia ya le dio a entender de que no le iba a dejar. Y el Pancho llegó allá, estábamos haciendo la entrevista de Coca y Tori y llegó diciendo que la Leticia ya pasó por el... Y, ¿pero por qué? Y igual lo encontré feo, porque yo sí soy amiga tuya, no soy amiga esperando que... Que me decía, fíjate, algo cachado. Bueno, y fíjate una cosa. ¿Cuál es el gran tema de la nominación? Si te ponía a pensar en estricto rigor, lo bueno de eso es que podés llamar a la gente afuera. Chepo. Eso te alimenta la mente y eso te va a quedar almacenado en los recuerdos. Y tú en un minuto en el cual podías estar complicado o pasándolo mal, vayas a poder recurrir a esos recuerdos y eventualmente aliviarte la carga. ¿Es así o no es así? Esa es la gran gracia de eso. No es poca, era la inmunidad. Nada más. Con la primera, como, y después dije, no, si te está dando lo mejor, pues bueno. ¿Qué te está exigiendo? Entonces todo el cuento de que hoy, que me pasa esto, que he hecho de menos, que no sé qué. ¿Es la inmunidad? Sí, no eso, yo creo que es otra cosa. ¿Es el ego de que lo pasó a ellos? No, es el ego, yo creo que ellos tuvieron una onda que no sé, pues bueno. Bueno, pero yo encuentro mucho mejor lo que hizo Arturo, porque empieza todo, reconocer que tuvo una onda y siempre nosotros decimos que las mujeres sacan la cara, que no sé qué. A mí no me parece lindo si tu mina se había portado como el ojalá en desamparo. Creo que la actitud de Arturo fue en cierto modo rescatable. Pues era lógico. Por eso. Pero era lógico que tenía que llevar. Y eso dista mucho con la actitud de Pancho, porque le dejaron la y el weón la trató como el
No, que no. Que la que no sé qué, que por acá, que le agarraron la. O sea, todas las virtudes que tuvo hasta hace 10 minutos. ¿Me entendí o no? Sí. O sea, por una decisión cambió todo. La mina ser inteligente, no sé qué, hacer una. No me parece que sea así. Yo creo que eso me parece, a mí personalmente, con toda la. No bronca, pero con todo el repudio me puede parecer la actitud que ha tenido contigo, con todos, con conmigo. Creo que tiró un stone ahogándose, que hace un hijo puto, un solo día. Creo yo, así lo veo. Sí, que se quede la piel. Ay, me tienen que hacer ricas letrinas. Bueno, bueno, bueno. Ha sido un placer. No podía respirar.
A mí pasó el primer día cuando le conté el terreno. ¿Te estoy dando bien? ¿Qué le pasó? No, 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 en la granja pasada. ¿Qué pasaba? Yo me tapé, po. ¿Te cargaban? Oye, digo, o sea, no, si yo me tapé. Lo que pasa es que este la ve, pero lo viste, weón. Estaba durmiendo y sentían que se le tiraban encima así, del pecho, y no se podían mover. Y miraban, y querían gritar y no podían. ¿Y se acercó a ti en algún momento? No, no, seguro. ¿Solamente de aquí para allá? Solamente así. Me quería morir. Recé. No rezaba hace meses. Te juro, me tapé y puse a rezar. Mi padre no está en casa, pero está en la silla. Se lo juro, objeto, no, por favor, se lo juro. ¿Te dormiste? No pude dormir mucho rato, esperando que apareciera la luz del día. Me ha pasado. No existe. Acá no me ha pasado. Pero tú dijiste que aquí he visto. No existe nada. Cocina, pero acá no hay... Yo no he visto nada, no he sentido nada. Ni voy a ver, ni voy a sentir nada, porque eso no existe. Ojalá que esta noche no venga a por ti. Voy a dormir con Arturo. Vamos, Angélica, que te tengo. ¿Qué me tienes? Hojuelas de jumbo, piña de jumbo. Oye, ¿cómo dormiste? Mermelada de jumbo, jugo de jumbo, potecitos de jumbo. ¡Qué rico! ¿Tengo que servir yo? Sí. Yo quiero jugo de piña jumbo. Ya que me invitaste. Yo quiero jugo de piña. Ya, cuéntame, ¿qué estás viendo? O'Higgins fue el que empezó a vender el país. Es como una prenda de historia. ¿Pulmantalizado? No, todo el rato. ¿Mm? Ni con perder una semana más que no es ni ahí, pero es que ya estoy chata, ya estoy cabrea. Si no, tenés que animarte. Como que no aguanto los gritos, así que te chisen. Las malas ondas, se chisen uno con otro, como que, ¡ah, qué estrés! Te quería ir. Pero no hay nada que me haga distraer, no hay nada que me haga pasarlo bien, ¿cachai? Ya ni siquiera me río, nada. No. No, si yo te entiendo, que estoy de menos. Llorar igual te hace bien. ¿Por qué te descargas? Ahora que no te puedes quedar pegada llorando todo el día. ¿Y no dormiste nada por esa chica que te hizo caminar de un lado para el otro? Te invité a pasar y no te hizo. Pocha. Está bien. ¿Y cómo era la... era una niña? No, yo era chica, yo me imagino que era un niño. Era bajita. ¿Le echaste más agua cuando el agua mala? Bajita. Oye. A Gonzalo anoche lo fue a... ¿A penar, puede ser? Una niña. No se podía parar, que sentía que la espalda... que no tenía movilidad. Me pasó lo mismo. ¿Cuándo? Cuando dije, Marcelo, Marcelo. ¿Y a la Leti? Cuando tu mente está intranquila, los espíritus que hay se aprovechan. ¿Qué le hizo a Sabanas Cortas al final de ayer? No, si vos te empezaste a cagarse al tiro. Pero sí. Si, obviamente que me reí, pues bueno, si te estás metiendo en entrada de la hueá, me río, pero eso no me hace culpable. Esa broma, este otra vez me metió en un almohadón, se escondió bajo la cama. Miranda, tomando nota, eso vaya a ser tú un rato. ¿Sí? En la noche. ¿Y que te haga eso? En un baño de barro. Ya, ¿y tú crees que me dice que te haga eso? No, pero no estaba hablando de merecer aquí. Estaba hablando de lo que se va a hacer. Yo creo que me debe una conversa, Arturo. Me debe una explicación. Te la daré en su momento. Fuiste con... Ah, si no fui yo. No, Gonzalo no fue tranquilo. ¿No? Pancho, yo no fui, ¿sí o no? No, seguro. ¿Fuiste vos con Lontor entonces? ¿Qué fue lo que hicieron ahora? No, a mí se parece. No haya sido de la otra pieza. La otra pieza fuera a meterse ahí porque andaban con esa. Mira, mira. ¿Ah? ¿Viste? ¡Ah! ¡Ah! La acusó sola. ¿Viste? Mira, mira, ¿qué pasó? Pobre Gonzalo, me sacaron. ¿Qué le pusiste? ¿Qué le pusiste? Igual no se dio cuenta y dice, no, yo no tenía nada, dice. Le temo un poco. Muchísimo. ¿En verdad? ¿Y qué ves venir? Supimos quién fue. Y hay humo de todo lo que tú no te has dado mal, ¿eh? Hay leche chocolatada, jumbo. Sí. ¿Te pasó una? No sé, acá tengo. ¿Sí? Sí. ¿Ya? Ay, mira. Ya. Todo lo que sea jumbo yo quiero. Leche chocolatada jumbo. Ay, no, esto es una maravilla. Esto sí que está de menos.
Nos vamos. Adiós, pieza, nos vemos más rato. En la noche. Después de ti. No, tú tienes el primer. No, después de ti. Amoroso. ¿Cachai, el Mario en qué está? ¿Qué está haciendo el Mario? Saber que si tú te quieres ir, me digas por qué. O sea, yo entonces no hubiera perdido una competencia que me haga perjudicar a mí. No, no la perdáis, gánala. ¿Cachai? Gánala, hoy día. Porque. Hoy día gánala, Angélica. Gánala. Porque si tú tienes la gana de quedar. Sí sé lo que tengo que hacer para quedar, bueno, gánala, hoy día yo voy a ganar. Hoy día. Entonces te quería ir la otra semana. Sí, yo voy a ganar. Porque si tú. Hoy día ganamos. Teniendo en claro de que. Si ganamos esta, la próxima semana vamos a perder. Y claro. Te vas a ir. ¿Lo tenés claro? Ya. Eso es lo que me interesa. Eso es lo que me interesa saber. Me daría lo que fuera volver a mi viejo. Sí, pero por lo menos ya he visto a tu señora, y he hablado con ellos, ¿cachai? Uno nada. No. Sí, igual. Totalmente pero... distinto, compadre. Sí, igual hay una diferencia. Ya, pues, me carga. No poder bañarme, tener crema, perfume, ya me... A materiales, pues te estás yendo mucho a los materiales. Si no es material, es cosas que te hacen sentir bien nomás. ¿Y para qué? ¿Para qué? Oye, es ser cínico si decís que no necesitas eso. ¿Sabes? Por lo menos yo no. No sé, igual... Estoy chata de todo. Muchos reclamos todo el día de gente que hace que decir por qué están reclamando, sí. ¿Qué sacáis? ¿Qué sacáis si ya están hechas? Entonces, trato de no depender de nadie. Y acá me he dado cuenta de que dependo mucho de mi familia, ¿cachai? No de mi mamá y mi hermana, ni mi papá, sino que mi familia en general, como el afecto, ¿cachai? Yo sabía que era consentida, pero nunca pensé que tanto, o sea... Jamás pensé que era tanto. ¿Este es Capi 2? ¿Capi 2? Deja arreglar los pantalones, porque lo tengo medio... ¿Qué? ¿Yo? Ya no me meto en cosas, ya está pelando la papa o no la serví. ¿Te gustó la escopeta del muñeco? ¿El cañón? ¿El cañón? El cañón. O el cañón, acá está, sí, ahí, acá, tómelo. Porque anoche... Es lo que calza 43. No, 44. Queremos que ahorres el triple, por eso Jumbo tiene las mejores ofertas escolares con triple ahorro. Ahorras más, duran más y ahorras tiempo. Ven y aprovecha de encontrar en un solo lugar todo lo que buscas a los mejores precios y con la calidad de siempre. Ahorras más, duran más y ahorras tiempo. Escolares en Jumbo, triple ahorro, porque Jumbo te da más. Vamos. Entel PCS nuevamente nos sorprende y trae a Chile por segundo año consecutivo uno de los eventos más importantes de todo el mundo, Sensation. Y esta vez con el concepto El Árbol del Amor. Más de 17.000 personas vestidas de blanco disfrutarán con la mejor música dance en un espectáculo memorable que no olvidarás. Porque este año, el Día de los Enamorados,
se celebra el 14 de marzo. No te pierdas Sensation 2009 de Tree of Love en la estación Mapocho. Recuerda, si eres cliente en Entel PCS, tienes un 20% de descuento. En Entel PCS, vivir primeros, el futuro. Como todos saben, ayer comenzó la movida del festival y en exclusiva Pablo Zúñiga viajó en el tiempo y llegó hasta 1810. Ahora los invito a ver la versión extendida de todo lo que hizo Pablo en la hacienda. Permiso. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, no? Hola. Bien. ¿Todo bien? Bien. Hola. Pablo, ¿cómo estás? Camila, ¿cómo te pones? Hola, ¿todo bien? Toca, mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola. Camila, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí. No te veía hace tiempo. Hace tiempo. Andrea, te sigo de... ¿De dónde? De internet, muchas páginas que me meto. Sí. Y te busco siempre. ¿Y qué te parece? Estoy bien nervioso también en este momento. ¿Ah, sí? Solo te había visto. Me imagino, me imagino. Después me gustaría hablar un poquito más contigo. Con todo respeto, Gonzalo. Sí, por favor. Te seguí. Cuando quieras. Perfecto. Permiso. Pasa, pasa. Un gusto. Oh. Permiso. Pasa, pasa. Tranquila. Permiso. Pancho. Pancho, Pablo. Gracias por invitarme. ¿Todo bien? Gracias, todo bien. ¿Por dónde puedo seguir recorriendo? Estoy... Ah, acompáñame. Mira, déjame saludar acá. Aquí está la cocina. Hola, ¿tú eres? Nicole. Nicole, mucho gusto. Igual. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Álvarez, no te agites. Vale. Gracias. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Cómo estás? ¿Me puedo sentar unos minutitos contigo? Sí, para...? Sí, por supuesto. Estoy captando esto para televisión, entonces necesito grabar ciertas partes de la nota y después la pongo en la edición, porque no sé si esta entrevista va a guatear. Cuando digo guatear no me refiero, sino que si va a, digamos, a decaer, ¿me entiendes? ¿Nicole? Sí. ¿Me acompañas un poquito acá? Es que lo que necesito es lo siguiente, Nicole. Más cerca. La idea es que me apoyen. Por ejemplo, voy a necesitar, de repente voy a contar como un chiste malo, pero al final... Y no tenemos que reír igual. Con la risa fuerte. Ah, ok. Son partes de la nota que voy a tener que agregar, okay. ¿Les parece? Sí. Estamos con el Tongua Álvarez aquí pasándolo bien. Oye, cuéntenme una cosa, Nicole. Se han generado muchos romances al interior de acá. ¡Qué bueno! Alargo un poquito más para tener más. Ahora viene un negro. Se va. Oh. Ah, mira, no te había saludado. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Angélica. Bueno, ¿no estás enojada conmigo? No he hecho nada. ¿Sí? Yo me enojo. ¿Ah? ¿Me enojo? Saludé con... No, eso no es una risa. No, con mucho respeto te saludo. Yo obviamente los voy siguiendo a ustedes por lo que está pasando afuera. Ah, pero nosotros no sabemos lo que está pasando afuera. No, es lo mismo que pasa acá adentro, que se muestra afuera. ¿Sí? Y en el fondo querían me da un poco susto acercarme a ti. Al parecer tú eres un poco más enojoncita. Ja. Hay que reírse, ¿no? Mire, como esto es televisión, hagamos distintos tipos de acercamiento. Ya, pero saludada. Actuando mejor, ¿ya? Sí, ¿no? Ahora hagamos un acercamiento que a ti te moleste que yo llegué. ¿Te parece? Para tener todas las opciones. ¿Te parece? Entonces repetimos. Álvarez, estamos acá. Tongo. Acá, pucuatón. Entonces, mira quién está acá. ¡Hola! Ah. ¿Y tú qué haces acá? ¿Quién eres tú? Pablo Zúñiga, venía a conocer. ¿Pablo Zúñiga? ¿Quién es Pablo Zúñiga? Chan. O sea, primero... Un amigo, venía a compartir amigo contigo. ¿Amigo mío? No, exacto. O de Juan Pablo. Hola. Ay, por favor, no te acerques. Mantén un poquito la distancia, a mí me ha cuadrado esto, ¿ya? Uh-huh. ¿Por no qué estás molesta conmigo? Me encargo que llegue gente así, patuamente, a la hacienda de nosotros. ¿De dónde vienes tú? ¿Qué haces? Soy periodista. ¿Periodista? De la Aurora de Chile. ¿De la Aurora? Ya creo yo que debería haber avisado. Que no sea una sorpresa así. Perfecto, con eso ya tengo la saludada pesada. Pero ahora quiero tener la simpática, para que también tener una impresión tuya distinta. Ah, bueno, ¿te parece? Bueno, ya. Entonces Álvarez, básicamente con... ¡Chucky! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Tanto tiempo! ¡Ay, te esperé todo el rato! ¡Oye, pero qué buena! ¡Ay, qué bien! Sí, que me alegraste el día. Acá lo he pasado pésimo, pero pésimo. Pero de verte, ¿cómo estás tú? Bien, contento de venir acá. Cuéntame, ¿cómo eres tú? Así, feliz, alegre. ¡Ah, qué buena! ¿Qué?
Pero eres nada que ver a cómo aparecés en la tele a veces. No, pero que yo no sé, yo creo que otra persona, no soy yo. Yo siempre soy así, amable, risueña. ¿Te gusta juguetear y todo? Sí, sí. ¿Jugueteamos un poco por ahí? ¿Ah? Eres súper simpática. Oye, ¿y si me no, ay, la oficina no, olvídalo. Te pasa súper bien en cualquier lugar. Sí, todo el rato, todo el rato. Una dinámica cualquiera, que eres muy simpática. ¿De qué dinámica? ¿Cómo qué? A ver. Sen, de la juventud. ¡Ay, te vas a decir el point! Yo creo que es agradable que hayas venido tú para que muestre una parte también que yo no soy tan... Sí, oye, muéstrame una cosa. Yo sé que aquí viven en 1810. ¿Ya? Y hay un tema que es muy importante que tiene que ver con los baños, las letrinas. Yo sé que es un lugar complicado para entrar. Muy complicado. ¿Estás seguro que quieres entrar ahí? Quiero conocerlo. Es que tú eres mi amigo, entonces yo no te quiero llevar a ese lugar. Vamos para allá, pero como pasándolo bien. ¡Ay, regio! Vamos. ¡Oh! ¡Es una caída no solamente! ¡Me caí! ¡Cállate de nuevo! ¡Mira, cállate! ¡Eso! ¿De verdad quería ir a la letrina? Sí. ¿Por qué es tan complicado esto de las letrinas? Voy a dejar esto aquí porque tengo algunas cositas que... A ver, ¿en realidad ustedes utilizan estas letrinas como en el 1810? Bueno, si me explicas cómo es esa situación. Ay. El olor es realmente impresionante. ¿De dónde proviene ese olor? Del orificio, ¿verdad? Porque ahí está depositado todo lo que tú comúnmente haces. Ya, esto es una letrina. ¿Y ustedes que son tan pituquitas, tan cuidadosas, se sientan aquí? Sí. Pero recréame un poco la... Porque yo encuentro que ahí la cantidad de coliforme fecal que hay por centímetro cuadrado es impresionante. Acérquete. ¿Por qué no entramos? Solo porque eres mi amigo, porque yo jamás hago esto. ¿Quieres ver cómo hago? No es necesario. ¿Pero qué comen acá? O sea, lo de 1810. Mucha papa, zapallo, muchas legumbres, imagínate. Sandías también, harto. Te pasaste, ¿eh? Esto es el living, la biblioteca y la pieza de dama está allá. ¿Y ahí la busco? ¿Esta es la pieza de hombres? Sí. Tiene el mismo olor que las letrinas, ¿eh? Sí, no discuto eso contigo. Aquí está Álvarez, acá. Está Álvarez. ¡Yanis! Mira, Pablo. ¡Yanis Pope! ¡Ya voy! Y vengo. Te ves bien atractiva, ¿eh? Es lo que hay. Me gustaría, eso sí, que me lleves a un lugar un poco más, más íntimo para tener una conversación contigo, si es posible. ¿A mi cama? Vamos. ¿De qué manera ustedes manejan el tema de los posibles romances acá adentro? Si uno quiere tener un romance, lo podría tener porque uno puede dar espacio para que eso suceda. Pero no es mi caso. ¿Hace falta un Álvaro acá adentro? Pero es que como personaje sería entretenido, pero no por el tema del romance. Él se casó, yo estoy en otra. Cuando dijiste él se casó, fue como que cambió tu carita. O sea, ¿está bien? Es que estábamos hablando súper bien, te pregunté por Álvaro. Fue como igual como con... No, mira, él tiene no su sé, vida, tengo si mi vida. Añejo. No, simplemente planteo. Quizás las cámaras no lo captan, pero que corra una lágrima... ¿Cachai? ¿Me quiebra? Una lágrima. ¿Cachai? ¡Se casó! Hablemos de otra cosa, entonces. Ya. ¿Por qué no funcionó con Álvaro? ¡Pero estoy hablando lo mismo! Pero desde otra arista. ¿Por qué? Porque él se rayó un poquito. Con la fama, con la plata, con las lucas. Y se volvió una persona descalificadora hacia mí. Por eso. Tú dices las cosas, aunque te traigan consecuencias directamente. ¿Qué consecuencias? Pero si la verdad no trae malas consecuencias nunca. Pero me acabas de decir que es un pelotudo. No, dije que era pelotudo. Dije que se rayó con la fama y con lo de la plata. Y por eso es pelotudo. No he dicho que es pelotudo, se lo dijiste tú. Si te toparas con Álvaro hoy, aquí, ¿ya? ¿Cuál sería tu reacción? No sé, yo creo que nos separamos unos instantes y ya volvemos con esta interesante conversación con Yanis Pope. Andrea, Gonzalo, voy a hablar con la Andrea, pero te digo una cosa de pega nada más, por favor, para que no te vaya a molestar. No, lo absurdo. Sí, lo absurdo. Respeto, puro respeto. Sí. Andrea, ven por favor. Bueno, ahí voy. Hay una zanja y no te vayas a dañar. Sí,
a pasarla. Hay una zanja, no te vayas a bañar. Sí, me ayudas. Ahí está. Eso. Quiero hablar contigo una cosa súper importante, pero necesito que vayamos a un lugar más, más íntimo. Bueno. Andrea, mira, yo pedí que en este sector no graben. Lo que te voy a plantear ahora es netamente laboral. Perfecto. Y quería ver si tú te interesa colaborar. Vamos a ver. Lo que te voy a contar. A ver, vení. ¿Querés sentarte por acá? No, así está bien. Así está bien. ¿Qué te dice? Acá de pie. Oye, mira, no te voy a engrupir. Yo estoy súper posicionado en el canal 13. ¿Ah, sí? ¿En serio? Me mandan a reportear como una cosa para no perder la esencia del periodismo y todo. Ajá. Pero estoy a un nivel gerencial súper importante, ¿cachai? Dios. En el canal. O sea. Estás arriba, así. Corta el queque. Corto el queque y me lo como. Ah, mira qué bueno. Mira, te lo voy a plantear definitivamente, ¿cachai? Como te lo debiera planteártelo. Estoy haciendo un casting. Uh-huh. Te puedo poner en un programa de televisión. Sí, en serio. A conducir. Tengo posibilidades. Podría ser Gigantes con Andrea. Mira qué bueno. Gigantes a propósito de. No te vas a aprovechar de mí, ¿no? ¿Cómo me voy a aprovechar de ti, Andrea? ¿No? ¿Cómo me voy a aprovechar de ti? Tranquila, tranquila. Sí. Lo que necesito sí. Es si te puedes ir mostrando un poco para ver si tienes condiciones. Porque mientras más me muestres, más posibilidades de conseguir un programa más estelar. Yo te tapo acá un poco. Pero no sé por dónde empezar. Doy para el casting. No se aprecia bien. No se aprecia bien. Tendríamos que. ¿Más? Sí. ¿Para qué? Que no, así no se aprecia bien, así. ¿No? No. Como te digo, hay que mantener la calma y ver de qué manera se va desarrollando el producto para conseguir lo que el producto final, que es el programa de televisión donde tú puedes animar. ¿Te pasa algo? No te escucho bien. ¡No, nada! No pasa nada. No, no. No, nada. ¿Te parece que no? ¿Estás bien? A nadie. En serio, no se le vaya a nadie. ¿En serio? No. ¿No? ¿Tenía? No voy a poder hacer el comercial. El comercial sí lo va a poder hacer. Es de pasta de dientes. ¡Malo! 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 Hola, loca. Don Gonzalo. Ya hablé con la señorita ese que se persigue. Y por el tema de la pega estamos bien encaminados, sí. Ya. Siempre con respeto. Oye, ¿y una comisión para mí, sí? Sí, sí, sí. Obvio. No, de todas maneras. Estamos conversando. ¿Quieres ubicar a Longton ahora? Hola. ¿Todo bien? Bien. Todo bien. No era necesario el abrazo, pero fluyó. Sí, pues necesito de hablar contigo. ¿Sí? ¿Puede ser aquí mismo? Sí. Oye, quiero que hablamos una cosa, asiento. Pero esto es súper, súper en buena. En el sentido siguiente. Muy entre nos, si querés te ponés la mano acá. Para hablar una cuestión. ¿Los dejan tener algún tipo de contacto para afuera? No. No se puede. No. ¿Te dan ganas de hacerlo? Sí. ¿Pagaría por tener un contacto con la gente afuera sin que te sepan acá adentro? Sí. Simula como que estamos hablando otra cosa para que no nos cachen. Párate un poco acá, hagamos como que estamos conversando de otra cosa. ¡Qué buena esta dinámica que se da aquí adentro! De reality, todo muy normal, todo muy bien. Todo súper bien. Todo súper bien acá en el reality. Mira, son de prepago, 3 lucas. Yo cobro 4 para ganarme una comisión. Por celular. Son de 3 lucas y hay unos de 5 que son con conexión a internet. Podéis meterte y podéis chatear. Están todos probados, se han ocupado en la cárcel. ¿Cachai? ¿Ya? Que voy a tener aquí adentro, pero piola muy entre nosotros. ¿Y cuánto me veis por eso? Son 15 lucas. ¿Ya? ¿Ese quiero yo? ¿Tenéis la plata? Es que acá no. ¿Cómo que weón? No te vendo. ¿Sabéis que yo filtro mi clientela, weón? Se me salió. No me caí con weón. Sí, yo filtro mi clientela. Pero si se me salió, weón. No, uno también tiene un target donde vender. Te pago el triple. Con groserías no hago negocio. De nuestro compañero
¿Qué cualidad tiene? Que hace magia. ¿Podrías hacer algún truco, Francisco? Sí. Sí, a ver, ven por acá. Pues... Pero tienes que ayudarme, sí. Sí, perfecto. Acá. Ya. Ve, llega. A ver. ¿Qué hago? ¿Con la mano o con el palo? Así, afirmarlo bien ahí. Lo más abajo que pueda agarrar el palo, ¿ok? ¿Lo tienes que firme? Sí, sí, lo tengo firme. Nos vemos más rato, ¿ya? Perfecto. No es un palo este, ¿ah? ¿Eh? Vamos a esperar entonces. Mando el paso. Vamos a esperar entonces. Buena, Pablito, caíste. ¿Y no llega ahí arriba? ¿Sí? Ah, llegó, llegó, llegó. Ya, ¿cómo sigue el truco? Se me olvidó la segunda parte, bueno. Oye, voy a necesitar ayuda tuya y de tus compañeros porque voy a armar un cabildo cerrado. Es decir, vamos a poner a dos parejas que supuestamente son las que mayor fiato tienen o podrían tener y vamos a verlo igual que los casos de juicio que existen en televisión. Algo que pronto tú conocerás más o menos en unos 200 años más. Y es momento de dar inicio a este cabildo cerrado. ¿Qué pretendemos en esta dinámica? Evaluar cuál es la pareja con mayor fiato posible en temas del amor. Para ello contamos con dos parejas, Salo Egas y la señorita Andrea de la Casa, que están aquí con nosotros. Muchas gracias por venir. Y también está Pamela y el señor Gabriel Mendoza. ¿En qué consiste esta dinámica? Yo soy un juez, tenemos un premio que está aquí, que ustedes van a valorar muchísimo. Cada vez que yo diga en mi conversación 1810, se paran y dicen, somos la mejor pareja del amor, y se vuelven a sentar. Okay. Es una dinámica que en 200 años más va a ser muy famosa en televisión. Hoy, en este reality, que es 1810. Somos la mejor pareja del amor. Ya viene, corresponde, hay un error, un punto menos para esta pareja. ¿Ah? Pues si hubiera dicho 1810, corresponde. Somos la mejor pareja del amor. Muy bien, te van a hablar lo mejor y lo peor del otro aquí en 1810. Lo mejor y lo peor. ¡Somos la mejor pareja del amor! Epa. Le pido a Gabriel y Pamela que salgan. Nos quedamos con Andrea y Gonzalo. Aquí damos comienzo a cabildo cerrado. Silencio, por favor. Perdón, un momento. Seguridad. ¿Tú eres de seguridad? Sáquenme a este gordito acá. Me está distrayendo el juicio. Sáquelo, por favor. No, pero ya no me quiero ir. Sáquelo. Sáquelo inmediatamente al guatón. Bien, ahora necesito que ustedes se vendan. ¿Y qué significa esto? Que le digan a 1810... Somos la mejor pareja. ¿Por qué ustedes son la pareja más afiatada? Tienen 30 segundos. Somos la única pareja real, somos el complemento, somos el yin y el yang, somos Pinky Cerebro, somos el uno para el otro para el uno. Sí. Y notamos un beso muy lindo. ¡Mua! ¿Eso es real? Sí. Se retiran ustedes, ingresa Gabriel con Pamela. Muchas gracias. Bienvenidos a 1810. Somos la mejor pareja del amor. ¿Por qué son la mejor pareja del amor? Porque Pamela. ¿Pero nuestro amor? Nuestro amor fraternal. Porque, ¿cómo se hace un amor fraternal? Porque no hay besos. Es como mi hermano. No, es como mi hermano mayor. ¿No sientes nada? O sea, lo siento al Coca, pero... Siempre me siente. ¿Cómo es tu amor fraternal, pero te siente? Estás diciendo cosas un poco fuertes. ¿Cómo es eso? Es que eso es de siempre con la Pamela. Cuando estamos acostados juntos... Perdón, estamos en un horario que no corresponde señalar ese tipo de cosas. Pero es fraternal, es de hermano. Ustedes vieron que Andrea La Casa y Gonzalo se dieron un beso, se querían. En el caso de ustedes, obviamente como es fraternal no sienten nada, son amigos, son amigos, hermanos. Por eso quiero que se den un beso para demostrar también que no se siente nada. Así que por favor, si se pueden besar. Por meterse con tu hermana vas a quedar detenido, porque eso no corresponde, eso es delito aquí. Vamos a dar cierre a esta situación. Pasa la pareja siguiente. El premio, quiero mostrarlo, fue encomendado especialmente a la custodia de Álvarez. Yo sé que ustedes lo desean muchísimo. Me refiero nada más y nada menos que a exquisitos 24 bombones. Álvarez, al parecer, consumió algunos, pero Álvarez, quedan, vení para acá. Quedan otros. Es el premio. Y la pareja ganadora de este fiato, aquí en Caso Cerrado, es... La Chancha y Mario. Caso Cerrado.
Vamos todos a saludar al ganador que no sabe. Mario, felicitaciones. Felicitaciones, Lenka. Reciben su premio, puedes compartirlo con ella. Muchas gracias. Eso, un piquito, la gomita, eso es algo muy higiénico. Y con Mario terminamos y dejamos hasta aquí chocolate. Este reality 1810. ¿No quiere pasar a verla? El amor triunfa una vez más. La viene de onda, no sé si la chancha o tú. Les agradezco su tiempo, que les sobra. Sobre todo la buena onda hacia mí. Me han recibido como nunca lo esperaba, así es que de verdad se los agradezco y nos veremos en una próxima oportunidad. Que estén bien, ¿eh? Muy bien. Gracias a ustedes. Está muy bien. No tengo plata, no tengo nada. Andrea, no vas a llegar a ninguna parte de televisión así, ¿eh? ¡Lenka, cómetelo! Ahí está. Años. Son muy pavos tu equipo. Se desgastan el puro cohete. Ay, Gonzalo no se desgasta, si Gonzalo tiene pilas para rato, entonces es un toro. Pero bueno, hoy día ganaremos y no tendremos que. Pero es que te juro que si no ganamos hoy día me muero en depresión. No, tranquilo. De tu grupo lo más probable es que ahora te vaya la Nikki. Quiero que se vaya, o sea, porque yendo a la Nikki peligra la Pame y eso es lo que es el miedo que me da. ¿Por qué sentís eso? Porque sí, porque son la Pame, son la Jenny y la Andrea, la Pame y la Nikki. ¿Por qué la Pame y la Nikki? Porque en una de esas la inmunidad se la gana la Jenny o la Andrea, no sé, ese es el miedo. O igual ya me siento más tranquilo después de que esos pastelazos la Angélica como que me caen como patada en la guata. La del otro día, ¿qué dice? Igual la apoyo, pues, sí que lo va a hacer. Hay que estar ahí. ¿Tú eres pareja la de No, eso ya se conversó ya. ¿Ah? No. ¿Son amigos, no? Sí. No, después del Matildazo. No, con ese carácter. Yo quiero paz y amor, no más. Nada más que eso. Sí. Yo creo que mientras más lejos tengáis al otro, al equipo rival de tu arco, es mejor. Y eso se hace atacando. Sí, ¿no? ¡Señores! ¡A comer! ¡Señores!
Porque si el equipo de nosotros pierde, yo voy a echar a una de las dos. Pero les da lo mismo, no están ni ahí. Porque se va a ir Camila. Y el equipo de nosotros te va a nominar a ti. Ya, pero pongamos otro escenario, que hoy día perdemos. O sea, hay un hombre. Sí. Que seguramente va a ser Álvarez. Álvarez, sí. O sea, yo el próximo duelo inevitablemente tendría que toparme con Lonton, Egas o Vega. ¿Y qué diferencia hay entre enfrentarme antes o después con Lonton? A ver, es que pues te pregunto, yo no sé cuáles son tus planes. Si tú te quieres ir, está lo mismo con quien te enfrentes, ¿cachai? Porque te va a ir igual. Si yo hubiera sabido que tú estabas en ese dilema de existencial, la inmunidad habría sido mía. Yo le dije a la Leti que yo quería te la dejar a ti y todo el cuento. Mira, como sea, tú estás en un escenario distinto al mío. Yo de aquí no me voy a ir. No. Solo me voy a ir si yo quiero irme. Mira, es más, si yo pensara en mí, yo todo esto lo hice pensando en ti, pensando que tú querías llegar a la final. Porque yo me coloco en riesgo. ¿Cachai? Porque de perder ahora, queríamos con una persona menos. Que como sea, uno no puede menospreciar a nadie. O sea, el hecho de que se nos haya ido Álvaro, que se nos haya ido Leticia, igual es un desgaste para el equipo. Y si perdimos ahora y perdimos la próxima semana, me voy a duelo yo. Pero a mí me da lo mismo. O sea, yo sé, pero yo sé que yo voy a llegar. Si no llego a la final, sé por qué no voy a llegar a la final. ¿Cachai? Porque yo no quise llegar a la final. Es envidiable tu certeza. ¿Qué? Si no, estamos al horno. ¿Por qué el hombre? Las mujeres, pues. No, lo tengo claro, ya vamos a ganar. ¿Por qué decís tú que eso está ahí? No, pero me da lata porque, bueno, si nosotros en primera instancia tiramos a la... ¿Nico? A la Nicole. La inmunidad, supongo que te la gané tú. Suponiendo que sea la misma y si es la misma y si me funciona. También puede ser el factor suerte que no. Lo ideal sería que se la ganara a la Pamela. Yo creo que el Andrés o yo le podemos ganar a la Nicole. Sí, yo me creo. Pero estamos corriendo el riesgo de que voten a la Pamela. Dejamos desprotegida a la Pamela. Me lata, pero yo, tú sabes que yo nunca voy a votar por la Pamela ni por Álvarez. Supongamos que quedaste tú con la Pame, por ejemplo, que se gana la moneda de Andrea. Quedaste tú con la Pame. ¿Me van a mandar a mí con la Nicole? Sí. No sé, yo no voy a votar por la Pame. Pero pues nosotros ya votamos, hombre. Nosotros ya votamos a la Nicole, olvídate de eso. Ah, sí. El otro equipo, decís tú que la... ¿Que puede votar a la...? ¿A la Pame? A la Pame. Si yo no me gano la inmunidad y se la gana la Andrea... Tiene que ganársela a la Pamela. Tiene que ganársela a la Pamela. Ahora, ¿qué si la Pamela se sube y se cae a los 2 minutos? Yo no le puedo dar chance de nada, ¿me entendí? Le puedo dar chance. Si la mina aguanta 10 minutos, yo puedo dar chance de perder, ¿me entendí? Por la Pamela. Y yo creo que va a aguantar 10 minutos. O sea, estamos en el supuesto porque estamos pensando que vamos a perder. Pensando que estamos pensando que vamos a perder. Pero hay que ponerse en el supuesto. Estamos al horno. Estamos al horno. Ah, la purinchano. Que tiene el bullanguero.
no saben de pasión. Ey, ya es con chala, ¿no? ¿Cierto? Sí, con chala. ¡Saca! ¡Saca! ¡Me salvó el Mario! ¡Me ha salvado! ¡Funcionado Mario! ¡Bravo, Mario! ¡Bravo! Oye, tengo que ganar. Uno nunca tiene que tener miedo, siempre tiene que tener seguridad, siempre tiene que tener optimismo en la vida. Compadre, y este es un juego, y este juego, compadre, si tú no transformas, es un simple juego, si tú no transformas ese miedo para el otro lado, en confianza, en seguridad en ti mismo, en lo que querís ser, en lo que querís lograr, en lo que querís luchar por esta... No va a servir de nada si no estáis contigo mismo confiado, ¿no? Confiado en tus medios, tú. Yo soy yo, Juan Pablo Álvarez, yo soy el que estoy aquí, ¡pac! Vea... Bueno, de 3 metros, vea, de 2 metros, vea, gente así, vea, un indio que tenía al frente, que soy yo. Padre, yo soy Juan Pablo Álvarez, yo estoy aquí, y yo creo en mí, y yo me siento seguro de mí. No me puedo sentir con miedo. El miedo te lleva al fracaso, acuérdate eso. ¿Vale? Seguro, papá. El juego es presentado por Entel PCS. Aún tenemos patria, ciudadanos. Esa fue la frase que Manuel Rodríguez gritó por todo Santiago después del desastre de Cancha Rayada, batalla en la que los españoles pusieron en jaque a la independencia lograda por el ejército de los Andes. Hoy sabemos que efectivamente teníamos patria, pero en ese minuto no era llegar y decirlo, ya que entre los patriotas cundía un verdadero pánico. Se rumoreaba que O'Higgins y San Martín habían muerto en la batalla y algunos ya se preparaban para escapar nuevamente a Mendoza. Por eso, la imagen de Manuel Rodríguez sobre su caballo, llamando a los chilenos a defender la patria y a nunca bajar los brazos, merece por lo menos un monumento, como el que se levanta aquí, en el Parque Bustamante. Y por lo mismo, en la siguiente competencia, el equipo ganador repetirá la frase que mantuvo en pie a los chilenos en su momento más crítico. Aún tenemos patria, ciudadanos. No, si la van a hacer bien. Que me tienen poca fe. Ah, ey, ¿quién te tiene poca fe? Si te tienen poca fe, te digo que te iré de guata, pues, Pamela. Yo creo que vayan dos mujeres solas es un error. Sí, no, pues, no, lógico que es un error. No, pues, porque si, por ejemplo, si yo voy contigo. ¿Qué, Capi? Capitán. Mario. Marce. A esta competencia, cada equipo llega con 8 integrantes y tendrá que dividirse en 4 parejas. Ayudándose de un tronco, cada pareja deberá deslizarse sobre una plataforma. El equipo que primero logre trasladar las armas con sus municiones al otro extremo y grite "Aún tenemos patria, ciudadanos", será el vencedor. Vamos, va. Ey, 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 vamos, 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 vamos. Thank you.
cometa, la primera. ¡Vamos!
eso atrás. ¡Vamos, Mario! ¡Impulsa de largo! ¡No la vendáis, Mario! ¡Dale, cuatro, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos! ¡Vuelta! 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 ¡Que vamos bien! ¡Vamos más! ¡Ya ganamos! ¿Está bien, Gonzalo? ¿Nada? No está bien. No se contó el... Ve. Súper. Porfiado. Si no se cuida, pues. Compañero. Buena, Pancho. Compañero. Buena dupla. Ya saben, para la próxima. Thank you.
perdón, te frenáis, te digo... ¡Pero no hay pulso! ¡Digo, corre! ¡Gordo! ¡Cálmate, gordo! ¡No haces caso! Vamos, gordo, vamos, gordo. Toca. ¡Che! No, déjame tranquilo. ¿A qué? A ver, ven, pues. ¿Qué? ¿Qué? A ver, ven, pues. ¡Epa! ¿Ah? Ya. ¿Quieres en serio? Sí. ¿Sí, recuerda? ¿Quieres en serio? ¡No hay problema! ¡Ya! ¿Cómo me...? ¿Qué? 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 ¿En serio? ¿Qué? ¡Final! Parece que es cábala que ella sea la capitana. Es cierto que cualquiera del equipo podría hacerlo. Pero nada, me siento bien, me gusta. Es agradable la sensación de ser la capitana y más encima tener un triunfo que celebrar. Muy contento porque llegó un equipo que no tenía muchas victorias. Desde que llegué yo tuvimos una derrota, que fue la primera. Las otras tres no ha ido bien, entonces creo que viene a aportar el equipo y eso me tiene muy contento. Bueno, si es la tercera semana consecutiva que he ganado, me siento feliz porque veo que el grupo se ha consolidado y vuelvo a insistir que la estrategia ha sido clave para que ganemos las competencias. Perder nunca es bueno, pero además es malo. No es que no solo no sea bueno, sino que además hay que una sensación de insatisfacción, en el fondo, por haber perdido. Creo que nos ganaron bien, eso sí, ¿eh? Me siento mal, estoy achacado total. Las tengo todas. Curiosamente no me siento tan mal como las otras derrotas, porque la verdad es que siento que fue un triunfo limpio del equipo rival. Quizás nos organizamos mal, pero creo que esta vez nos ganaron en buena ley. No hubo ninguna polémica, ningún fallo dividido, y creo que un justo triunfo del equipo Independencia. Yo creo que en un comienzo partimos mal. A Marcelo se le trabó un poco, después a mí se me trabó mucho rato. Y en gran parte creo que también pasó por mí la derrota, porque se me trabó y no tenía cómo sacar la máquina de ahí. Y bueno, así el juego, y si tengo que ir a duelo, lo voy a enfrentar bien y tarde o temprano me tenía que tocar, o sea. Así que me lo tomo con calma, en realidad. Esta competencia fue como bastante especial porque de alguna forma, si perdíamos, ponía en peligro y en riesgo a mi compañera de 1810, que es Pamela. Y afortunadamente ganamos la prueba. Me voy sintiendo más fuerte porque siento que me he superado poco a poco. Vuelvo a reiterar, con mis entrenamientos diarios, en las competencias he podido demostrar que más allá de ser un estorbo, soy un aporte para el equipo. Yo creo que fortalece mucho al equipo esa confianza y esa seguridad que transmitimos y que yo le transmito a ella, porque de alguna forma ella no se sentía incapaz antes de participar o competir. Comenzar la competencia con Coca fue darme más confianza. Me sentí segura, al principio un poco asustada, pero luego me sentí segura y lo hicimos muy bien. Yo creo que la competencia de hoy día fue un poco más ordenada que la competencia anterior, sí. Yo retomé la capitanía por un tema también personal, quería retomarla. Las veces anteriores creo que un par de instrucciones que parecieron mal. Claramente hoy día no fallamos en eso. Hoy día fallamos, no fallamos en el fondo, el otro equipo lo hizo mejor y eso me tranquiliza. Creo que la derrota pasó por una sumatoria de errores. Puede haber sido un poco las parejas. También pasó por que Marcelo se equivocó al principio cuando le hizo cambiar de pistola. Sí, el problema es cuando yo hago devolver a Eli, cuando yo pensaba que había que agarrar la primera escopeta y agarrar la segunda, y la hago devolver, pierdo tiempo en eso yo. Porque no lo habíamos hablado bien ese tema. Se equivocó Álvarez con el pasamano Ría, Arturo Lonton se demoró en la salida, la Camila no ayudó. Entonces eso fue sumando y nos fue quitando tiempo. Es lamentable porque ahora es a un hombre. Vamos a quedar con un hombre menos y la otra semana ya hay que ganar, sí o sí. Yo considero a Álvarez nuestro compañero más débil. Bueno, yo creo que soy la principal persona que va a ir nominal, lo tengo claro. Estoy en el horno, como dice la Eli, estoy en el horno. ¡Te frenáis! ¡Pero no hay pulso! ¡Digo, corre! ¡Gordo! ¡Cálmate, gordo! ¡No haces caso! Vamos, gordo, vamos, gordo. Toca. Che. No, déjame tranquilo. ¿A qué? A ver, ven, pues. ¿Qué? ¿Qué? A ver, ven, pues. ¡Epa! ¿Ah? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿No quería en serio? Sí, sí. ¿No quería en serio? ¡Ah! ¿Cómo me metes? ¿Qué? 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 ¿
Pamelowski. ¿Qué? La Pamela, Dios. ¿Cómo estás, guachi? Bien. ¿Me venga a quedar? No, ¿verdad? Y mi bolso traje toda la mano. ¿Sí? ¿Y vení qué? ¿Qué? ¿Ah, esta es la zona B? Sí. ¿Esta es mi zona? Sí. ¡Ah! ¿Tienes que ganarte la Pamela? No, venga, no, si yo aquí vengo a mandar. Pero si la encargada es que entra en la cama, consigue sábanas y armas una cama. No, yo quiero mi cama, esa es la última. Por eso, hay que armarla. Y ella la sí tiene que armarla. Pero yo quiero la última cama. Oye, pero esa no es quiero mía. Mujer, tú tienes que dormir en las camas que están para el lado de acá. Pero y es la que la se va a correr porque yo quiero estar acá. Ese lado de aquí yo duermo, yo no puedo dormir en la playa. Bueno, se tiene que dar vuelta a la cama y todo. Permiso. Puedes cambiar a la cama de Leticia. ¿Pero por qué? ¿Y tú elegiste en qué equipo vas a estar primero? No, pero eso va lo mismo. Yo quiero dormir en esa es mi cama. Pero hay que cambiar, yo no dormí en esa cuestión con paja. Pero eso lo estoy diciendo, que tiene que dar vuelta a la cama y armarte la cama. ¿Y solo lo hace ella? ¿No hay nadie más? No, porque ella es la encargada. Pasa que acá... O sea, pero Pamela, si consideras que yo estoy haciendo mucho, puedes mandar a otra a hacer la cama. No, hazla tú. La hago yo. Pero primero quiero saber en qué equipo vas a estar, porque si no, no hago nada. Yo elegiré más tarde qué equipo elegir. Bueno, entonces ahí te hago la cama. ¿La vas a hacer igual? Cuando digas en qué equipo estás. La vas a hacer igual. Buenas noches. Buenas noches. Vivimos el primer cabildo abierto de la semana. En la competencia de ayer, el equipo Libertad fue derrotado. Por lo tanto, esta noche deberá elegir a su primer duelista.